¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba Probando: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Probando mi amor por ti. Estamos en cámara, Carl. Cámara. La cabra, la cabra, la puta de la Me pareció, butadera, pan... acá, Me pareció <laughs> fantástico arrancarme <laughs> en ciego ahí con una incertidumbre. Fue a propósito. Para mí que nos está diciendo, váyanse, acá no quiero ser más el operador de ustedes. Sí, fue una. Ah, dicen que no, por atrás. Está diciendo que sí. Che, sean bienvenidos a una nueva edición oficial de Bandera Blanca. El lugar donde vienen. El lugar hecho para bandereros. Por bandereros o ex-bandereros en este caso, no el invitado. Que el invitado que tenemos hoy es un banderero que está en transcurso, que está en, en acción. Más vigente está... que nunca. ¿No te presenté, papi? Yo sí me. Sí, ya hablé antes. Señoras y señores, con ustedes, Federico Burr, que les va a transmitir las noticias del clima y el tránsito en la ciudad. No, voy a transmitir el nuevo sorteo de la Copa Libertadores, porque se rehace el sorteo de Copa Libertadores. Vamos todo de vuelta. Portada, por ¿Cómo, ¿Cómo andas, amigo ¿todo, ¿todo bien? Bien, amigo? ¿Todo bien? Amigo Seba. Todo bien, todo bien, tranquilo, tranquilo. Acá medio trasnochado. Esta, esta, esto de hacerlo a las 3 tres, tres y media de la mañana es como un garrón. Boludo. Sí, y es más garrón cuando el invitado es una persona de nuestra ciudad, pero que igual tenemos que hacer toda la perorata de convocarlo en una esquina, subirlo al auto. Taparle con una capucha a la cabeza. La media negra. ¿no? Tres horas y media en auto dando vuelta. Sí, sí. Para ir a la locación secreta, apagar los celulares, inhibidores de señal, y venimos de gira hace cinco horas sí, entre sí, toda esa sí, vuelta. Sí. Que ahí está tomando una, un aperitivo, unas, un sushi que. ¿Está bueno? ¿Sí? Espectacular, bien, muy bien. Unos caviarcitos vale. también. ¿no? Hay unos, caviarcitos. unos Sí, tuvimos con estos capítulos que han pasado, tuvimos buena, buena repercusión, muchos mimos, buena onda. Eh, buenas recomendaciones de, de, de todo el público y este, ganas de venir y también este, ganas de venir pero con el impedimento de que hay banderas actuales que llevan los pibes que viste se entiende porque yo como espectador de bandera blanca pues yo también soy un espectador de bandera blanca me encantaría que otra persona haga esto y yo verlo todos los días y decir suban otro bueno yo retiré el trapo hace poquito, hace un par de meses. ¿Qué bandera llevaba a vos? Yo llevaba la de Seba, ya lo expliqué, 13 mil millones de qué ¿De qué veces. equipo? Porque nunca hablamos de eso. De Utah Jazz. <risa> <risa> de estudiante, de estudiante. Llevaba una bandera que decía Seba, de estudiante, una blanca. Y nada, eh, si, me pregunté, si me proponían venir a una bandera blanca el año pasado, probablemente decía que no. Y. Es, es todo muy personal. Y lo. Y para decir. quiero decir esto para, para avisarles que tanto él como yo. Los entendemos a quienes dicen. le tiramos para adelante, todo bien. Pero prefiero que no. Es completamente entendible. O sea, pero hasta por, para cualquier programa. Si querés ir al programa de Panam, también, mira, no, no tengo nervios de salir en Panam o, o no me gusta, no me gusta exponerme. Porque yo fui y soy igual. Lo estoy haciendo acá porque me gusta y está bueno lo que se arma y que te tiran buena onda y además los que dicen no me permito ir también te tiran buena onda no y lo que tiene es, es cuestión que, de tiempo a diferencia de no es solamente la vergüenza la vergüenza no de aparecer en un programa y de dar la cara y hablar porque hay gente a la que realmente le cuesta un montón a nosotros también no nos queremos pisar todo el tiempo gritándonos para ver quién habla primero obvio, pero, sino... no no estoy, estoy jodiendo como nosotros hablamos hasta por los codos pero hay mucha gente que realmente esté en una posición en la cual nosotros lo entendemos más que nadie porque somos bandereros retirados sí obvio eh, yo también yo llevaba una de Minnesota Timberwolves pero bueno no puedo decir cuál voy a, a la de Fede bueno, pero de... escúchame para <laughs> pero, pero entendemos cuando nos dicen y todavía no estoy seguro de dar ese paso Obvio. no recordamos que es un ambiente que lo que hicimos siempre es la cajita de Pandora no durante una época era muy tabú esto de dar la cara inclusive Sin porque hay una, hay una exposición hacia un montón de sectores donde muchas veces capaz se elige la discreción de quedarse, de que, de quedarse en anonimato. Y aparte, eh, esto, esto va acompañado de, esto que decíamos, ha superado nuestras expectativas, la cantidad de mensajes que nos han llegado de banderas tremendamente referentes, de, de muchos clubes, desde clubes eh, de menor a mayor importancia, eh, banderas que realmente nosotros nunca esperábamos que, que tengan ese acercamiento tan cálido hacia nosotros, diciendo, Mal. che, Capaz, perdón que no podemos participar ahora, pero este es el programa que estábamos esperando muchos de nosotros. Y más allá de eso, el hecho de que nos hayan dicho, che, nosotros escuchamos y nos escuchamos a nosotros mismos. Podríamos ser nosotros los que estamos ahí. Y además quiero agregar que esas banderas muy importantes, que no las vamos a nombrar, pero quiero decir que en off o fuera de cámara o en un asado o lo que fuera, nos han contado cosas increíbles y súper interesantes. Pero que no sé si llegamos a poder llegar a contar alguna vez o decir, por la tienen que contar ellos mismos. Claro, Nos podemos gente... nosotros contar algo que pasa en otra tribuna, que lo cuentan en una intimidad, que vos decís, uh, esto es oro en polvo, franchute y. Porque es una premisa que, que nosotros como bandereros entendemos más que nadie, que la historia, la, esa. La, la caja de Pandora de la cual hablamos todo el tiempo. Quien saca de ahí adentro lo que se puede mostrar es el propio protagonista. Sí. Nosotros de ninguna manera vamos nunca a decir algo en nombre de... O nos contaron que... O escuchamos que... No, vamos a intentar evitar siempre caer supimos en Supimos estar ahí. Supimos no. estar ahí. Y aparte también puede Soy haber. Son amigos mucho... autobombo, pero somos pibes de código. Y aparte y, puede, eh... autorre... eh, puede haber mucho auto puede mucho teléfonos compuestos, inclusive. Y podés estar contando algo que no es así. Sí. Y que creemos que es así, pero indudablemente no va por no, ahí. No. En este caso nos han, nos han contactado gente de, de banderas que nosotros admiramos, por gente de otros clubes, eh, y decimos, pucha, qué bueno saber esto después de tantos años, después de tantos años, ver este jabón colgando en tal lado, en tal lugar. No me digas que la bandera entraste así. No me digas que saliste de esta cancha así, así fue esto. Vos sabés que me parecía que era esto, esto era así. Bueno, ya vaya, ojalá que algún día el mundo sea un poco menos violento y, y, y que no se corra el mínimo riesgo posible, más que el, que el común, que, que te pueden robar en cualquier esquina. La billetera o la cosa, bueno, nosotros tenemos, supimos llevar unas cosas más importantes que la billetera y hay mucha gente maldita y hay mucha gente que está esperando viste la oportunidad de, de hacer maldades y, y bueno un, esa es la principal causa por la que uno tiene ese resguardo y ese cuidado de decir che mira prefiero no salir en cámara prefiero no contar esto prefiero eso y ¿Viste? otra cosa y que, es entendible y otra cosa que creo lo que venías diciendo recién eh, Ay, se me hizo un blanco tremendo. Sálvame de esta. Porque estamos muy serios. Sálvame de esta. Sí, estamos muy estamos, serios. Empezamos como, como... Muchachos, estamos... Mal... En realidad está barba porque... Hi, hi, hi. Escúchame, tenemos no. 155 mil suscriptores. Y 700 programas <laughs> encima ya. No, no. Ah, no, lo... escúchame. Esto, pará, pará. Suscríbanse. Porque... Eso... Eh, bueno. Muchachos, nosotros no somos personas que no somos de este, este nicho. No somos streamers. O sea... A que Si no nos caen a Tenemos El programador nos cae pedo. Dice, ya, a altura, que no ya a esta altura tenemos que decir que lo somos, pero no sabemos esto de suscríbanse, denle a la campanita, denle al me gusta, todo eso que nos ayuda un Mentira. montón, pero que nosotros no tenemos la, la costumbre de decirlo y hasta me da un poco de vergüenza pedirlo. Pero yo, yo, bueno, retiré la bandera, ah, no, yo retiré la bandera, no voy a dejar de ser banderero jamás, porque por más que deje de llevar una bandera, te seguís mirando la tribuna, seguís mirando las banderas, seguís ayudando a los pibes. Seguimos pero, haciendo esto que nos apasiona. Pero streamer o youtuber, no soy jamás. Bueno, pero no sé. Uno te dice, ¿viste los streamers esos, mm. los viejos chotos esos que hablan de banderas? Blender, ¿cuánto hay? Vale. <laughs> eh, otra cosa, estamos en venta, muchachos, ¿eh? Sí. Y si hay alguien no. que quiere manejarnos las redes y saber posicionarnos con la métrica de no sé qué cosa, uh -huh. eh, manda un mensaje privado y lo contactamos enseguida con el equipo de secretarios que tenemos. Hacemos una reunión. Eh, van ellos, nosotros nos traen la información que ustedes presentaron y damos el ok para adelante. Sí, ahí Sofi anota el, el número y... Sí, por supuesto. Y el muchacho, el enigmático, sí, está ahí. El enigmático. Que siempre está ahí. Trae el enigmático vino en esta... a todas, a todas las que está ahí atrás, vino a todas. Yo te quería decir una cosa que en relación a lo que me decías hoy. Eso es lo que se me llama un blanco. Que lo interesante es como en ese... Che, compartimos esto. Ustedes estaban diciendo lo que yo podría haber dicho. Che, entre los pibes hablábamos de que estos flacos... Y ellos también te dicen... Que nosotros nos miraban a nosotros. Pues nosotros, uno, uno, uno. uno a veces cree que uno mira y aprende del otro. Y hemos recibido muchos mensajes donde nosotros eh, miramos lo de ustedes. Claro. De hecho, un muy amigo el otro día, en una reunión, nos dijo algo que a mí me marcó mucho, no sea sé vos, porque también creo que representa algo que para nosotros es importante: que es que entre las banderas de estudiantes somos amigos. Sí. Y dijo la mayoría. Y dijo que al poner una bandera grande. Que tape un tiempo todas las banderas, una bandera en conjunto de todas esas banderas, hagamos como estudiantes y tapemos un, un rato. Sí, lo dieron como ejemplo. fue como Y Wah. a mí me fue como, wow. Ah, sí, sí, y bueno, sí. y fue una iniciativa nuestra. Fue una iniciativa nuestra. Entonces, eso fue muy lindo realmente. Acá hacen como, eh, pero en, ese, en el alambrado ese también lo han hecho. ¿eh? Aparte, ¿sabes? no entiendo por qué hacen esa de. ¿eh? Como si el invitado tuviera un problema con estudiantes. Si sí, se hincha un equipo, no tenemos nada que ver. No tenemos nada que absolutamente ver. Justamente nada. Ya en un cachito lo vamos a presentar. Lo vamos a dejar porque está, está ahí con, con el sushi tragantado. Todavía no, no, está nada. ansioso, ¿viste? Está que, que sí, quiere. Sí, sí, está como que. Como pero que está metiéndose entrar. canapés por, <laughs> para, para todos lados. En un ratito ya vamos a llamar para, para que hable él, él solo, de Star Wars, de todo, todo lo que viene. Fanático de la princesa Leia. Fanático y de Romeo y Julieta. Eh, bueno, no, sí. Mucho, mucha buena onda. Todo, todo lo que venimos diciendo. Hoy en el, hoy en, en el grupito con el, con el negrito Carva Bernal, nos amamos y gracias por todo lo que haces por nosotros Porque y a veces por este proyecto. el cabra, el cabra es el operador y el carva es claro, el negro. No, Carl es el blanco, el cabra es el blanco Carl es el negro. Sí, sí, está igual. Escúchame... Eh, se me borró otra vez lo que iba a decir. Oh, tío, ¿Cómo está? No, la pastilla hoy? No, no tomé la pastilla. Ah, claro. No, tomé de más. Escúchame, el <laughs> problema... El, el problema. Eh, vos sabés, habías hecho unas anotaciones. Habías puesto, escúchame, como somos unos boludos que no tenemos experiencia, sí. tenemos que acordarnos de, primero que nada, darle un golpe en la nuca al cabra. Sí. No, no, ya no se lo dimos. Primero, tenemos que decir al cabra que la presentación. Tenemos sí. que decir que se suscriban. ¿Se vio la presentación? ¿Se vio? Bien, perfecto. Tenemos que decir que se suscriban. Tenemos que decir... A Mitsubishi, gracias por el patrocinio. ¿Y algo más? Sí, bueno, ya es el tercer, pro... no, cuarto, quinto, no sé qué, pro... no qué episodio venimos, que nombramos a McDonald's. McDonald's, dale, papi, queremos estar comiendo acá una Big Mac, ¿entendés? No sushi, sushi trae cualquiera. Queremos estar comiendo una Big Mac, unos cosos, ¿o no? Aparte, o no, realmente, Mac... nadie pide eh, dinero. Pedimos 72 combos. 600 hamburguesas sí, sí, cruzadas. Lo mínimo, lo mínimo. 72 como para nosotros, eso. Es <laughs> para nosotros y para los chicos otros tantos. O sea, tantos. patrocinio lo, lo, lo que hablamos y lo que consumimos, es ¿eh? McDonald's. Eh, Fernando con Coca. No. Eh, no al Plax Al Plax <laughs> Sí, boludo. Que, viaje. La tam, el problema la de tampas. A mí el problema Todo. del ansiolítico es que tengo tantas... <laughs> Si me dan de más. No, Escúchame, lo al 10. Lo al 10. Todo, 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 todo. Bueno, la Tampas, que se ha portado muy bien con nosotros, ¿durante cuánto tiempo hemos sido hinchas y socios de la Tampaz? Cambió el teléfono. No, el teléfono. no, no, yo no lo yo le, le, pregunté a... para, le pregunté para Bueno, tenía la, la, el. A el Juan Moniquito Carlos Gris. la Tampas. Sí, me, no sé si me lo cambió, me bloqueó, el hijo A mí, siempre... a mí ese me dijo, hola, soy Mónica, eh, dejen de mandar mensajes a este teléfono. Porque vos pediste los. Puntos. Los puntos de viaje. A... <laughs> Del viaje a. Los volviste locos, boludo. Volv... Y eso es verdad. Eh, contamos así mirando para allá porque es una contada. ¿Sí? Eh, cuando, cuando volvimos de Dubai, hicimos un tramo de... hasta Europa por, por TAM, que sumaba en, en LAN, antes sí. de que se separen. Dame One World. Y no nos sumaban los puntos. Y esos puntos significaban eh, un ida y vuelta a Río Janeiro. Era un montón. Ah. Era. Hermano, sumámelo. Yo les caí a la oficina en Capital, trabajaba ya los gritos, ahí. es una. O sea, un papelón hice. Y de repente un día, no sé, llamé por teléfono y... Ah, sí, ya te los, ya te los acredito. Me acuerdo... ¿Por qué no me lo la... Lan, Adelante, gané. le agarré, gané, le gané. Defensa del te consumidor. Ah, ganan, papi. Claro. Sumó los, sumó los... uh, y yo una vuelta me enteré que, que... Como era One World, la aerolínea... Este es el Avivando Giles. Eh, ya, ya no pasa, ya no pasa. Pero One World era la aerolínea que tenía... tan ponele Taca. Muy eh, bien. La tam, taca Perú. La, eh, claro, y un montón más. Eh, eh, British Airways, Ajá. esas millas que vos viajabas con una sola línea, las podías sumar en las otras con tu propio. Entonces podía varios traperos me van a decir: Sí, hijo de nosotros lo hacíamos. Entonces ibas sumando de un viaje en todas las líneas distintas las distintas millas. ¿Y sabés que Mira. hay dos pibes que yo conozco? Eh, si querés ya presentamos o, o hablamos 45 minutos más y lo pasamos hacemos pasar 5 minutitos nada más ¿A que está tomando ahí abajo claro. <laughs> no, no gracias mitad. por la música amigo es, eh. es, claro es el señor Matías que nos hace la banca con la música original del programa eh, que lo pueden encontrar en YouTube en donde más en Spotify en Disney Channel en todas. En todas las plataformas y aparte, Matías. El, el año que viene, no, ya estamos en 2024. En mayo, segunda quincena, hace una gira por Australia y Nueva Zelanda. Hay mucha gente en Argentina eh, si que yendo está viviendo allá. Sí. Eh, puede buscar Matías Escarlone en YouTube y ahí va a encontrar los shows que hace en Oakland, Wellington, Sydney y Melbourne. Uh, Matías Acecas lo encuentra. Y claro, ven toda la gira y. Sí. y bueno, cosa es que yo sabía de dos pibes que cuando jugó su equipo en Fortaleza, canjearon con la Tampaz. Y cuando volvieron de la tampa la TAM le devolvió los puntos, como si no se hubiera emitido. Eso nunca pasó. <laughs> Así que... Sí, pasó. Sí, pasó, no, sí, pasó. y muéranse de envidia, papi. Nosotros no nos pasa sacamos. nosotros nos sacamos, sacamos con... No, no da con los millas. Punto, no, da los puntos exactos para dejar Fortaleza. Increíble, cinco días fuimos. Y cuando volvemos le digo, boludo, está tu usuario de la Tampaz y fíjate si no te devolvieron las millas. Me devolvieron todo, me dice. Ya había muy bajado. Y como ya esas millas no están más, porque ya... Se fueron. Claro. ya Las gastamos en otro viaje, ¿eh? Ya está, la tampá. Te ganamos. Te ganamos el sistema como cinco veces. Ganamos la Copa Libertadores de, de, la, de, de las líneas. fíjate cómo salimos de acá y vemos. Lampas, tenés deuda en Lampas. ¿eh? <ríe> <ríe> Menos. Está la cuenta mil millas ¿no? Está no, la, la policía a... aeronáutica ahora, la de sí, seis sí, a buscarnos. Sí, sí. Entró un móvil de la policía aeronáutica. Bueno, no sé si ya estamos para. ¿Qué, hay, qué había hoy, señor eh, operador? Nada, ¿no? Me parece muy bien. Eh, ¿Y cómo vamos de programa? ¿A qué nos arrancamos? ¿A las tres y media de la mañana? Vamos. Claro. 45 minutos, vamos. 15, 15. 15, 15, vamos bien. Me hace la bien, indicación 15, de Vázquez. Fau, el 15. La vieja indicación, porque ahora con el número de, con así. Ahora que me nombras eso, vos sabés que ya, muchos me mandaron mensajitos que vamos, vamos a aprovechar a, a saludarlo. Los pibes tirando re buena onda. Los pibes de todas las banderas, vamos, que, que se viene el mejor programa del mundo. Yo no podía creer, digo, esto es tan loco. Eh, le, le van a ganar el programa de Duque de Azar. No, todo bien con Duque de Azar. Hacemos otra cosa distinta. ¿O no? ¿Qué duque de no, sí que ver. nosotros lo que hacemos es hablar de historia de cancha desde un lugar de protagonistas que realmente lo vivimos no desde no, lo no. que nos contó otro. No, pero lo que iba es que eh, acuerdo, Luca no? más allá de que un poco distinto y de la vieja escuela pero llegó a ser trapero banderero los narigones. los narigones y ojalá que algún día pueda venir pero a ver yo lo que buscaba con esta explicación era que no se enoje el señor Flavio Acero, porque escúchame yo una vuelta estaba en la cancha de Racing sí estaba en la cancha de Racing ahí viendo a estudiantes... estudiante ¿Cuál es el problema? ¿Que yo me siente en una platea a ver a estudiante sin decir nada, sin faltar respeto a nadie? Ninguno. Y bueno, no, no, bueno, para algunos sí, ¿viste? Es un problema. Yo Mientras yo no le falta respeto a nadie, a veces si me invitan, que este otro, me siento ahí, calladito la boca, veo el partido, lamentablemente. Porque a veces por, por los vigilantes, ¿viste? No por los hinchas, como digo siempre. Por los vigilantes no se puede ir visitante, ¿viste? Y hay algunos a los que nos gusta ir de visitante. Acá el invitado me dice que sí, claro, a todo el mundo. Más si vivimos la época de los visitantes. Ya vamos no, a hablar, No me igual, quiero ¿no? ir, no me quiero ir. Pero, y bueno, y en un momento estaba Flavio discutiendo ahí con otros hinchas de Racing. Viste, como con cinco a la vez estaba discutiendo. Y yo, uh, mirá Flavio. Nah, y en un momento fui a buscar un Samuchito Mondial de la línea del Tretiempo y se me paró al lado. Así lo miraba. A Zaro. Boludo, me saca. Me ha, no es tan difícil sacarme la cabeza a mí, pero él me sacaba cuatro. No. ¿Sabés quién era? Eric Flor, era el de claro, Kilde, boludo. Escúchame. Cabra, 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 Boludo, es más alto pero que Pero el inflar no es tan alto, ¿eh? Podría ser tirado un Iván Basualdo. Ah, Basualdo, claro, ahí está. Ahí está. O el negro Herrera el estudiante campeón. Y aparte, de... esa vez fue. <laughs> esa vez fue la de. La que a Saro, cuando fuiste a buscar el Sanguchito, ¿Mm? dijiste: ¿y una Coca, una coca Light, por favor? Dijeron: No hay. Vamos, que no hay. Y a Saro dice dice: eh, portate bien a Racing con el pibe de bandera blanca? Nah. ¿Y te da una Coca Light? Que es mi amigo. Me tira, me tira. Sí, Pero lo, lo vi al lado y dije: Uy, usted te caga trompada. Entonces vamos a mandar el saludo a los pibes. Eh, todo porque, bien, obvio. Claro, porque ponen comentarios, oh, esto es mejor que... No, yo, yo también miro el loco del cuerdo, el señor también. Somos... Nosotros el lo, Hito, que le, y lo, el lo que le ponemos es... Y lo que le ponemos es... Sabemos que es un poco mejor. Pero igualmente no es una competencia esto. No, no, no. no, no, no ni un no, pedo, no, no, pedo porque además nosotros nos dedicamos a esto. Años de experiencia. For now. Años de experiencia. Sí, claro, obvio. Otro saludo Pero a... Invitamos a Duca para que venga a hablar de las sí. narigones. Y hablando de Flavio, ya que son amigos, eh, otro gran saludo al Alfred Montegioca que... Nada, la verdad que desde el momento uno tiene una increíble buena onda para esto. Le dio manija, lo comentó en, en su vivo. Puede haber algo ahí. Puede haber algo ahí. Y una, él una ya de fiesta, por ¿no? sí dijo: eh, vamos a ver en vivo un día, en mi vivo, ese programa. Así que quizás uh. sea este en el que estamos en el que le estamos haciendo promoción a él, que no es muy conocido todavía en el ambiente, Alfredo, no, no como nosotros. Entonces vamos a, in a intentar... <laughs> al vamos a intentar <laughs> nosotros a él en el mundo. Un capo, chaval. Un capo, capo innecesario y de buena onda. Y aparte ah, otra cosa. si necesito es lo que quise decir. Y si estamos hablando de gente que va a la cancha, fue a la cancha y conoce la época de visitantes, es, es, un es, es una persona ese, que obvio, lo hizo. Obvio, obvio. Y lo sigue haciendo porque en el partido en San Pablo, en, con Corinthians en San Pablo apareció en la tribuna como si nada. Y él, me, me consta, porque hablo, porque lo veo, porque soy amigo, me consta que él tenía la invitación para estar en el palco. Y vino a la tribuna. Y esa gente vale mucho. Mucho vale esa gente. Sí, ni hablar, ni hablar. Bancamos, bancamos ahí, bancamos ahí. bancamos ahí Bueno, vamos a terminar con este segmento medio estudiante, porque en realidad no, es sé, todos los clubes acá. Se llama Divagando con dos boludos. Claro, este, estamos divagando, estamos hablando. hablando. ¿Vamos a hablar de Los Simpsons? Malísima oh, la ¿no? temporada ¿no? de Los Simpsons. Sí. Sí. Todo. Sí. Todo. Eh, ¿Lo hacemos pasar? No, Sí, sí, vamos a pasar. A un amigo, realmente. ¿eh? Olvida otro auspicia, auspiciante. ¿Puedo comentarlo ya? ¿Cuál? Alfajor rasta. <laughs> mándenle un par de cajas, mira, me dicen así. Para. Alfajor o por favor, manden un par de cajas. Y vamos a hacer acá una. Eh, <laughs> los amigos de Pinarol, que también son posiblemente los bandeleros de Pinarol. los segundo que más onda nos tiran después de nosotros mismos. No, eso ya no se falta. nada. Todos, ¿eh? Piñarol, no quiero nombrar, pero nada más a los pibes. Los pibes de Pinarol, sí. Impresionante, impresionante. Ah, y quiero. También, quiero hacer una pausa, pero también me, yo dije, les prometí que lo iba a decir. Loco, hace un par de fechas, eh, la gente de Belgrano hizo un, un quilombo la tribuna, tiraron fuerte oficial, hicieron bengalazos, todo. Pusieron mucho derecho de admisión. pues ¿Puedes todo, hermano? Lo Iba a decir, pibes. hay 200 pibes ahí que por ahí todo, hasta eh, no tuvieron porque... nada que ver porque están. Ahí no estoy despojando, ahí estoy, estoy asentando lo que dice el compañero. No no lo escriban. Si están despojando, escriban abajo Voy el de Gorrita despojado. No, no. Eh, hay una lista, viste, puesta acá para... ¿Sabías que Jack Dawson no se muere en Titanic? Que... Corta. <risa> <risa> dale, dale. <risa> ahí, estamos hablando de serio, boludo. Yo también, bueno, <laughs> la muerte de un tipo. <laughs> y encima de frío. ¿Al <laughs> Hamachoide? Ya está, se terminó el programa. Gracias, Cristina. Moriremos como caballeros, pero te acepto un brandy. Dios mío, qué peliculón, James Cameron. Ya, vamos, venimos, Star Wars, Matilda, venimos hablando, Bruce, Bruce, sí, Bruce sí. de atrás, ¿no? Venimos, todo cine hoy. A todo esto ya le sacaron el derecho de a misión a los pibes de verano, en todo esto, basta, ya, no, sáquemelo no, de acá. Ah, bueno, le metieron derecho de a admisión a los pibes de la bandera de verano y, y, y a todo el, el grupito, el grupito de 150, 200 personas, y que son pibes normales, que, que no son, viste, de, 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 que andan en la mala, delincuentes. Que es solamente la fiesta, ¿viste? ¿Qué culpa tienen los trapos? Y además, juegan con público, para. Pará. Veneno estuvo jugando con público, estuvo jugando con Lanús, perdió 1 a 0. Y la tribuna vacía de banda. A ver, ¿las banderas prendieron una bengala? No entiendo. No hicieron nada de las banderas. No estaban. No, no es que la, las piedras las tiran las banderas. Y los bombos no, también. Ahí claro, las, 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 las banderas no matan, las banderas no penden bengala, las no, no tienen la culpa. La última, bueno, si prendieron 10 colores las bengalas, y es por tribuna segura, ¿querés? Pero, escúchame, les metieron no sé cuántas fechas de transmisión eso no, es así. no, es, no así. es así. Están matando el folklore, del Están matando lo único lindo que le queda al fútbol, este. ¿Entendés? Vamos a decirlo. Lo, distin lo distintivo es Sudamérica. Mandaron una carta de documento, chiqui, no sé, hace lo que quiera, pero. Ya nos mandó una. <laughs> Hablando de eso, ya nos mandó una cartita, vamos a decirlo así: C. Fernández. Uf. Eh, oh, oh, bueno, para que no se entienda tanto, porque sí, es Cintia F. <laughs> ¿Por qué? Sí, sí, porque el otro día un invitado acá nombró a Matías de Fe. Y fue como. Se enteró y. Está Hola. totalmente invitada Cintia F. a venir al programa acá. Sí, hoy. Bueno, está bien. <laughs> acá también. Bueno, hey, pará, flaco, pará. Vamos, vamos a invitarlo porque porque si sino... no. Mira, eso en cámara no lo hace. Vamos vamos a invitar, a, sí, a invitar al invitado. Mira qué desastre que somos. A recibir al invitado. Alfombra de color azul. La no, informa roja, ¿no? Porque... Me doy cuenta de que siempre me quedo incómodo para saludar, porque estoy muy cerca. Y entonces Vamos a es como así. Que no sé cómo levantarme Saludito de mano, y demás. porque si no lo levantamos, porque ya lo saludamos 400 veces hoy, estuvimos charlando. De hecho, lo lindo estuvo en la edad previa. Esto va a ser todo bastante protocolar. Eso está en, en los que pagan el premium. Tienen 10 sí, minutos sí. de la charla detrás de escena. Sí, sí. sí. Bueno, sí. en fin, ¿lo puedo presentar yo? Sí, suscríbanse, Che. Eh, dale. Mi gran amigo Sebastián del Mondongo de Gimnasia de la Plata. Gimnasia. El show, amigo querido. Gracias, amigo. Por favor, seguí. Y por te favor. paraste al final. Y eh, pues no, si no toca la me silla, me hizo, me hizo quedar me lo mal, lo ¿no? ¿viste? Pero le ¿no? toca a la silla. ¿Qué hago? Me siento acá. Sí, sentate ahí. te pongo un no, no, poquito para allá, Fede, por favor. así si entramos bien. Este Cámaras. es tu micrófono con la respectiva sí. camiseta sin soplar y sin decir nada. El club de gimnasia y de en la plata. Lo dijiste bien. ¿Cómo estamos ahí, cabra? Que eh, ve un poquito por acá. Hay mucha gente que no lo sabe. Bueno. En, acá sí, venimos acá, a rectificar cosas, sí. amigo Seba. Para que desaparezcas de ahí de cosas. De es más, a veces hemos hablado con Seba, que en realidad el nombre es La Plata en cierto punto. Nosotros somos La Plata completa. Eh, ¿Qué estás queriendo de la decir? Clara. ¿Qué estás Sorranco, queriendo decir? Nosotros estamos así. Pero bueno, esto es yo estoy eh, hablando... eso de los pinches. No. Escúchame. No yo estoy hablando aquí. simplemente de una cuestión etimológica del nombre y vos ya no, me tiraste no, una no. chicana. No, esto, esto es otra cosa. Quédense tranquilo que acá venimos a hablar de otra situación que nada tiene que ver con las instituciones Muy ni tampoco con el fútbol en sí. Bueno, bienvenido. ¿Estás cómodo? ¿Estás contento? Estoy cómodo, estoy contento. Estuve escuchando todo lo que hablaban mm. y metieron mucho, mucho película. Me gusta. Muy me gusta que, que aparte estén. Al día, yo la verdad me quedé en el romanticismo de los 80, así que olvídate, después el romanticismo lo combiné en el gimnasio. Bueno, el Alambrado, obvio. Eh, vamos a decir, bandera emblemática totalmente pero de eso. la tribuna de gimnasia y aparte un barrio emblemático para gimnasia es la bandera que, eh, que llevas vos. Eh, Contanos un poco de eso. Hay tenemos tanta demanda, diría, de Guillermo Coppola, pero bueno. Es un trapo, son dos trapos eh, con un año de diferencia eh, en el cual se, se mete todo el corazón del barrio ahí y es lo que uno representa. Hoy en día es mucho menos por eso, eso que venían hablando o que hablamos en algún momento de, de la gente que no puede ir a la cancha por tanto tiempo, pero bueno, eh, a donde va gimnasia, a donde fue gimnasia, la bandera del Mondongo estuvo presente. Adiós gracias. La pude llevar hasta México, de México a Colombia, Brasil, eh, Uruguay y Chile. Son los países que salimos y donde yo pude ir. Mirá Pero cómo, eh, Colombia, bueno, ustedes mirá saben cómo te adelantaste, son eh. Grandes, eh. grandes viajantes. Ese eh. fue motivo de envidia, tío, en su momento, cuando vimos eso. Y voy a... <laughs> no, 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 ¿de no, no, qué te reís? ¿Qué? Voy a, sí. ¿Puedo decir por qué? Pero ustedes ah, no llegaron a Colombia. No lo no, digo mal. En su idea. momento no habíamos ido. ¿En qué año fue? Eh, lo, creo que 2006, ya perdió la memoria. ¿Fue claro. 2006? 2006, sí, 2006. Yo hinché las bolas con el tema del celular. Sí, escúchame. Mira, Guillermo, ¿cómo la es. No, sí le quedé después. ¿Qué hace, Guille? ¿Todo bien? Sí le no, después. Ahora, ahora estoy grabando el capítulo sí. de Bandera Blanca. Claro. ¿Me llamás después? Dale, listo. Eh, pero escúchame. ¿Pero por qué vos decís que envidia? Porque o, obviamente envidia usted... sana, ¿no? Escúchame, es 2003. ¿2003? eso es 2003. Posta. Sí. Y yo Me esta camiseta? ¿eh? Que la ya, yo, no la tiene nadie, ¿tá? Después te voy a mostrar una que yo tenga. No, no, pero sí, pero esa por ahí te la. <laughs> se ríen allá atrás. No, no, pero por ahí te, te regaló una voz, pero la que no, yo tengo, no. por ejemplo, sin meterme en el, en el baile, no la tiene nadie. Perdón, pero bueno, yo la tengo. Pero eh, me quedé con algo, ¿eh? A ver. Para Yo digo que es 2003, no es Copa 2003. No por la camiseta. No es Copa 2003. No, es 2006. La 2003 2000, fueron ¿ustedes a, juegan a Copa, para, Olimpia para. Para empezar, ustedes juegan ah. Copa 2007. Y segundo, ser, no sé. y segundo, eh, sí, la otra copa es 2003. En la copa 2003, en la copa 2003 ustedes juegan con Alianza, Alianza Lima, Cobreloa y Olimpia. Olimpia, que fueron todos mis amigos. Yo, yo me fui. acuerdo que el primer partido que juega Gimnasia Visitante en la historia de Copa Libertadores es en, en Calama contra Cobreloa sí. y salió una combi. Sí, y fue... Eh, eh, fue ¿Puedo nombrar a un amigo? Bueno, sí, dale. Pusieron, bueno. pusieron Perdón, ¿pusieron las banderas de este lado? En un codo... Sí, yo no llegué. No en no llegué. un codo... Ante las cámaras. Exactamente. Sí. Bien, pero me acuerdo en que... En el desierto de Calama. Me acuerdo que organizado salió una combi. Bueno, ahí fue un amigo eh, de Ensenada con su trapo, que él pudo viajar. ¿El de la bandera de Ensenada? No, en no, Pregunta la de Ensenada. Sí, ¿trapazo? sí, sí. sí que trapa lo vimos, en, en trapazo. Lo vimos lo que nos sigue casi de minuto uno y sabemos que es un tipazo sí bueno él, él tuvo la oportunidad de ir a Calama después había un chico llamado Nicolás que fue a Perú que estuvo en el banco de suplente y después todos mis amigos fueron a Olimpia yo sinceramente estaba trabajando en una empresa multinacional en ese momento y me dijeron mira Seba esto es, es puntual Vos te vas a, a ver a gimnasia nosotros te echamos el laburo entonces bueno. me quedé con toda la avena gigante y como no tenía novia en ese momento no tenía hijo no tenía nada que dice bueno empecé a juntar billetes todo ¿Querés salir de caravana? No, ¿qué caravana? Yo guardo, ahorro, ahorro, ahorro. ahorro, Esos ahorros hicieron que la siguiente Copa Libertadores 2007, pueda, el, te, do, te voy a yo decir yo los salir, viajes. Viajar. Defensor Sporting Empezamos Santos, de atrás para adelante. Nos mataron. 3 a 0 con Defensor Sporting uh -huh. en febrero. Uh -huh. Allá. Ahí están, esos no, Santos. No, no, no. ¿Eso Estos Santos. Santos. Esta, la, esta escalera Esa tribuna carcelaria que está en el Santos. Sí, bueno, ¿qué pasó acá? Vila del Miro, ¿no? Sí, sí. Esta, esta, el, el trapo ahí está en una escalera de este lado, tenés el frente pero qué pasó, ellos tuvieron un quilombo en el Clásico con San Pablo entonces no permitieron eh, tener entrada, ese día entramos recopete, no lo voy a negar entramos así, colgaron todo, estaba Javi no, yo te par. voy a decir el, el listado de banderas que fueron no, yo ni Chascomús me acuerdo. Chascomús, sí, Santiago viajó con nosotros eh, Javi, Javi, muy amigo también eh. grande. No, lo, no, lo, no lo hace mucho eh, Ensenada eh, no. Sí, no, sé. bueno, no no y no viajó Fede creo que estaba Fede y Fede. Plaza España no no Fede viajó no éramos poquito en realidad Plaza España me parece que más acá. es más se sí. a decir un dato ustedes viajaron por gol cuando recién había arrancado gol el mismo día del partido viajamos nosotros sí. lo llevó un amigo nuestro a... en serio no me acuerdo no, no lo llevó un amigo nuestro llevó un amigo nuestro es... sí claro claro no, 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 no hay no nombre nombres. Ahí. No, no, pero sí. quería Lo si... llevó un amigo sí, y, me, y me acuerdo que yo que en ese momento hablaba bastante Mondra. con Javi, eh, habían sacado el pasaje. Amo a esa persona. Habían sacado el pasaje Ajá. como si yo te dijera 110 dólares sí y vuelta. Gol había arrancado a volar. El sí. año pasado habíamos viajado a Guayana por gol rebarato barato y había una promoción increíble. Y yo la con Javi y le dije, boludo, lo ayudé a me a mirar, este ya. Sí, lo que pasa que a nosotros nos mataba una situación. En realidad a mí. Como yo te, en ese momento tenía toda la tarasca, o sea, el, el año anterior, en noviembre, cuando íbamos, habíamos ido al Maracaná, que después vamos a hablar. Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Unos meses antes, en agosto, yo pagué un micro solo a Jujuy. Fuimos 29, y 31, con los dos de muñequitos que nos llevaban, un viaje de cinco días. Y como tuvimos un quilombo, esa misma persona me ayudó y me dijo, mirá, se va a tardar, digo no, quédate tranquilo, todo bien. Lo que hoy decirte, vale, cuatro palos, fui a mi casa, agarré todos los ahorros y así, me quedé sin un mango. Para ir a Fluminense y a posterior, eso fue febrero con, en el centenario, acá en Uruguay, por eso decía que nos agarró de atrás para adelante, marzo en Santo y abril, para el 4 de abril, que fue Semana Santa, Colombia, a mí me mató, yo saco. El, el pasaje en el buquebús, pues, ¿sabes cuánto me salió el buquebús, boludo? 130 mangos. Ah, era un regalo, amigo. 130 ahí, y al toque estaba arreglando lo de Santo, y al toque me decían: Che, gordo, ¿te va a Colombia? ¿Y dónde carajo va? Entonces, perdón, ¿no? La expresión, pero. Sí, sí. Acá puteamos, yo me voy, ¿eh? yo me voy, me voy guay, me, me la chupa. Perdón la gente, pero es, es así. Esto era totalmente impulsivo, y siempre la bandera en el medio, o el trapo. Yo soy medio de la vieja guardia. Entonces, para mí es trapo. Bandera larga la que sí, va a claro, Pero bueno, sí, más sí, o, sí. o menos es como uno so se siempre, va manejando. Yo no me acostumbro a decirle tirante. Yo no digo bandera larga. Trapos largos. Claro, claro. la, la bandera larga. Sí, la larga. La ¿Trajeron las banderas largas, lo La trajeron una nueva palabra tirante. ¿sí? Claro, y en, entonces, en, el tirante en Uruguay dicen, los verticales. Claro, también le dicen Entonces, todo iba por un mismo lugar. Voy hasta acá, voy hasta allá, voy hasta allá. ¿Qué hago? El trapo, amigo. El trapo. Esta gente tiene que ver el trapo. La otra gente tiene que ver el trapo. No me importa si ganas, si pierde, si cae un meteorito, lo que sea, vamos por el trapo. Entonces esos viajes los pude hacer todos. No terminé de arreglar uno, estaba pagando el otro estaba pagando el otro. cuando me quise acordar vine acá, tenía que elaborar 875 ¿Sí? horas para poder, inclusive pagar, porque era taca-taca. ¿eh? Claro. Y bueno, te voy a decir algo, vos hoy decías... ¿Quién te una... quita los bailados? ¿Tuvo en Pasto? Ganaron. ¿Cómo se llama la ciudad de Pasto? Nadie, San Nanaron. Juan de Pasto, en el medio del Amazonas, a 500 kilómetros de, no Ecuador. de Ecuador. Claro. Es al sí. o sea, sur de Colombia. Para. Sí, medio por Centro, así. Ah. Igual ahí estaba, en ese momento estaba dominado por las FARC. Sí. Ah, ah ¿eh? fuerza fuerzas revolucionarias colombianas. ¿Sabés cómo fui? Con el culo entre las manos. Y plantaste bandera ahí, bien ahí. Y planté bandera sí. y llevé la Seba 71 y 120. Guarda, no sé si se claro, acuerdan. No, esa ¿eh? sí, es sí, la anterior. Esa chiquita, esa chiquita, sí. La anterior, sí. que bueno. me decían gordo, si te la van a robar, sí, bueno, que venga y que toquen timbre, está todo bien. Seba. Eh... Te iba a decir algo. Vos hoy dijiste que es una chicana en lo de la envidia. No, no, pero. ¿Pero escuchá por qué? No, no, no tiene, tiene una razón de ser. Lo hablamos el otro día con Leito de la de Huracán. ¿Vos viajaste en el 2003? No. De gimnasia, eh, gimnasia. Vos viajás en el 2007 a ese, a ese viaje. Sí. Nosotros habíamos tenido la copa anterior, desde 2006. Sí. En donde tuvimos un viaje a Colombia, a Santa Fe de Bogotá. Que no Estuve lo pudimos en el hacer. Hotel. Que no lo pudimos hacer. Mm. Y, y es. Colombia es como que ya estamos hablando de. Después él fue ocho veces a Colombia, yo uno Pero, sí, pero Colombia, la primera es como el recuerdo de la vida. Sí, sí. Y vos fuiste a Colombia y nosotros ahí no habíamos ido. Y aparte, ese año estudiantes, habiendo sido campeón el torneo anterior, todo, no jugó sí. copa. Y era como que nosotros, con la bandera, con toda. ¿Viste como con, con, la, estás con la, las, la. adrenalina, eso. Claro, estás con las hormonas ahí De que querés. Pues, y, y, ¿Y a dónde vamos este año? A una en Uruguay nada más. Y vos estabas en Colombia colando la bandera, en pasto. Yo hablaba con tu primo. Y viste, no, y se va, no sé qué. Y, ah, esa es la envidia es real, boludo. Sí, la sí. Envidia es una palabra... Envidia sana. Sí, claro, sí, es una cuestión de bien, boludo. Sí, y al que sea, mismo obvio. tiempo qué contento que estoy y que puedas no, que está bien, conozco, la realidad, más allá de, de lo del trapo en sí, ni uno es más fanático que otro, ni el otro es menos fanático. La diferencia es que nosotros, en realidad, tenemos la posibilidad de hacer esas cosas. ¿Está bien, claro. y vos vas representando, vos con la de Seba, vos con la de Fede, yo con la de Mondongo y otro con otro, otro barrio, lo que sea. Pero te vas identificando con ciertas cosas después de verla tanto tiempo en tantos lugares. Decir, che, vendrá este loco, traerás ese trapo. Tal cual. mirá, lo va a colgar acá, lo va a colgar allá. Mira, uh, tiene el alambrado a la mitad. Mira lo que hizo. Dio vuelta. A mí me pasó ir a Chicago una vez a la cancha de Chicago. Siempre llevé tanto la azul como la blanca. Lo digo, no tengo ningún drama viste que enfrente de los perales estaba una platea sí. cuando estaban haciendo toda esa tribuna del frente entramos nosotros tenía 15 metros la tribuna de la platea entre también envinado porque en ese momento entrabas así puse la bandera así así y así gordo eh, la coche <laughs> bala del mondongo vala del mondongo bala del mondongo después por lo general en las tribunas de gimnasia yo voy a la Centenario o para mí la del Bosque. Por lo para, gimnasio, la gente, para la gente, o sea, para la, el que partido, de la no el partido. la primera pelea de la Centenario es la de hinchada. La de la, la, lichada, banda, ¿sí? la barra va a la del Bosque. El que, los que vamos ahí, yo... Por eso, la del Bosque es la, era, centenario, la, del eso, bosque, digamos, la Centenario, eso digamos. O sea, hablando bien y pronto, la del Centenario, lo que somos tribuna es la del Bosque, uh -huh. ¿está bien? Sí. Es la zona norte, como para decirlo de zona norte, la del Bosque, la sur la 60... La H de, es una especie de este y el otro es este. Excelente. La derecha en la tele. Pero, ¿Qué? ¿La derecha en la tele? Tal cual, tal cual. Entonces es eso. El trapo es muy significativo. Y yo justo hoy le contaba al chico de Mar de Plata, el que es hincha de Peñarol. ¿De eh, eh? qué? <risa> <risa> le contaba esto. <laughs> sí, pero... sí, No pero, no, pero bueno. Estaba en un pistalón. La marca me... registrada ya. Sí, está. la tuve que meter porque me quedó. Eh, todo bien compañero. general el trapo tiene una para mí <laughs> tiene una vida útil el trapo es muy puntual para mí a mí me enseñaron esto el trapo tiene una vida útil cuando arrancas vos con el trapo te esclavizás toda la vida qué es lo que me pasa a mí no te importa el partido que era lo que hablábamos cuando estábamos en la radio la otra vez no miras el partido, si cae trueno te da lo mismo, si llueve te da lo mismo, si hace calor te da lo mismo, si juega a la 2 de la tarde, si hay un aniversario, si tu novia te dice, no, pará, hoy salimos, no, ¿qué salimos? Voy a la cancha, voy a colgar el trapo, tengo que ir a los da, 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 da. ¿Cómo termina esto? Para mí, a mi entender, cuando yo no, no vaya más a la cancha, en realidad, cuando no cuelgue más, ese trapo, y el otro, al fuego. Uh. Uh, ¿Abriste? No? ¿Abriste una.? Se entiende. Pará, pará. Vamos a espacio. Porque se entiende. No, para mí me parece perfecto lo que dice. Pará, espera, espera, pero que voy a... yo voy a esto. Eso es lo que solamente hablan los del micronicho. Sí, sí, sí. A es ver, así, ¿eh? se entiende, nadie, Melo... para, pero nadie que no forma parte. Se va a entender esto, que estamos hablando. No, no quiero que, que la... se entienda, culto... quiero que... no queda dando vueltas vuelta la bandera. No, totalmente. el, el trapo tiene una vida útil. Y perdón, todos los chicos bandereros y que cuelgan alambrados y que hemos colgado, yo ya tengo alrededor de 30 años de colgar trapos. Tengo una que tiene 28, otra que tiene 26, una de 21 y una de 22 que cumple años. Entonces, esto tiene una vida útil, porque vos le dedicas tu vida al trapo y al alambrado. Sí. Sea acá, sea en, en Uruguay como fueron ustedes, yo en Colombia, el otro en México, lo que sea. Ahora, ese mismo trapo... Llega un momento de que, por más roto que esté, por más agujereado que esté, vos lo cosé, vos lo cosé, perfecto. El momento que vos decís, bueno, ¿saben qué, muchacho? No culpo más. Yo. No culpo más, porque ya se me pasó el tiempo, paso otra etapa, yo no te la voy a dar ni a vos, Seba, no te la voy a dar no, ni no. a vos, Fede. Bueno, Fede. Entonces, entonces, ese trapo, los ¿Sí? dos trapos, los dos trapos se, se van. Pero yo no los guardo. Si yo la recuerdo que tengo en la cabeza. Claro. Cómo terminan en el fuego, ya sí. mueren ahí. Y eso en se realidad termina. también debe tener un poco que ver con el tema que decíamos de la peligrosidad de ciertas cuestiones. Se hoy muere, se murió. listo no, Hoy en día desaparecen, quedan acá, quedan. Hay millones de fotos, millones de lugares. Pero toda, vamos, ¿no? a vamos a decir esto, vamos a decir Pero es muy puntual, es completo. ¿eh? es, es, los com es sí. completamente. es la misa, están bendecidos toda la historia. Hay trapos que fueron enterrados. Hay trapos un montón de trapos que fueron sí, enterrados. Lo que, lo que un montón que, de clubes. Los míos ya lo expliqué la, la vez pasada. Los mitrapos no están en Argentina. No sé si lo llevaste a ver vos. No, pero, bueno, no, no, por eso. No, lo saqué de Argentina. Están en, Excelente, en el, el viejo, de, en el viejo de, continente. No importa. Eso, el, el... Eh, lo que digo es. solamente. Cada uno tiene su. Aún si no lo hiciera ese, ese acto. Sí. Solamente te entiende aquel que vea la bandera como un hijo. Es un hijo, es una hija, es el amor de tu vida. Le he dedicado palabras, poesía, poemas. Todo. A ver, yo si hoy tengo que elegir, me dicen che, escúchame, mañana arrancamos, qué sé yo, vas con una, vas con otra, sí, ¿sabes qué? Yo me quedo a mi casa con el trapo y no vimos en el corso. Es una boludez lo que digo, pero voy a este punto. No es una bolidez. Los trapos, los trapos, termino yo de colgar y vuelven a su lugar de origen. Salen de su, de su lugar de origen, van a la cancha, no importa la cancha, vuelven a su lugar de origen. Uno es el, es el secreto mío que guardo, sabes lo que contamos el otro día te, te no rula. está todo bien que, que que innecesario a veces son los escudos en las banderas para mí porque comparto claro porque ponele no sé que vos un día fuiste a ver a gimnasia a, a París y por ahí te sacaste una foto en la Torre Eiffel pero las, pero digo en lugares súper icónicos y que vos sabés sí. que, pero ¿Y, tropos, el, y en el contexto de un viaje por eso que estás, pero vas, vas a ver a gimnasia para mí los tropos son para la cancha son, son para estar en la Mirá, cancha y cuando juega ha, el pasado, equipo, no, ha pasado... Pero déjalo porque yo sé a, dónde, no, va, sí, a no. dónde va que termina la idea. Dale. ¿Qué? Que, bueno. que entonces, si ya está en la tribuna de sí. gimnasia, claro. sí. ¿para qué un escudo? Si no es de otra cosa, no va a ser de penal. No se permite, sí. sí. la si la banda, Vamos con el, el ejemplo de Penal de Mar del Plata pero, pero, que tiene los mismos colores. No, pero, ya se sabe que es de gimnasia la bandera. No, está bien, y maximizás pero, espacios. Porque también vos colgás el Mondo en una bandera súper respetada, ¿no? Tiene siempre su lugar. Y si tuviera, vamos a suponer un lobo en una punta y el escudo en el otro, a la bandera que va al lado, no sé, sea, a Plaza España, ponerle que Plaza España entra, y va a llegar un momento en el que uno no va a entrar. Y si todos tienen un escudo y algo, una bandera se queda afuera sin colgar, Está bien, por pero, tener esos lobos eh, de más que son innecesarios. Eh, es muy. es muy relativo. Por eso digo, es muy relativo. Yo tuve bandera con nombre y la bandera con nombre a veces. Eh, en algún punto se entiende y en otro no se entiende. Porque cuando vos llevas bandera... Por lo general, representas a alguien. Obviamente, vos querés ser representado a vos mismo y que eh, la gente lo vea. En mi caso, lo hice un tiempo, fueron unos 15 años y después entendí que yo representaba al barrio. Por eso, con otra persona hicimos estos trapos. ¿Está bien? La gente de enfrente, los hinchas del otro cuadro, tienen que ver ese trapo. Sí, sí. ¿Puedo meter un bocadillo ahí sí. que, que te va a parecer muy interesante y también a la otra gente? Olvídate. Yo soy de Estudiantes. Sí. Odio los trapos de nombres. Yo también. ¿En serio? Escucha. Es, es muy loco lo que me dices. Yo en gran Por parte. Por eso te digo que te va a interesar, pero ¿por qué? Mi trapo, como ya lo expliqué, lo hice cuando me le hicieron a mi abuelo, que me sí. hizo pintar de mi vieja, cuando tenía 10 años. Con 10 años. Es, es confuso, diría Yayo. Escuchá, es confuso. Claro, con 10 años. Pero ahora lo vas a entender, o lo van a entender. En, en, con 10 años, ¿de qué te puedes ser responsable? ¿De un barrio entero? Digamos, no, de una frase de, de, los, bien, se de, de, de los redondos. No. Y en su momento el trapo fue creciendo conmigo. Empezó siendo así chiquitito. No, está bien. La cronología hizo que te acompañara. Que me acompañara. Llegó un momento en el cual yo me di cuenta, cuando creces, cuando somos más adolescentes, más llegando, sí. terminando el colegio, otro, el otro, decís: ¿Qué ¿Qué Malísimo hago? que digo mi nombre. Pero bueno, pero y entras en tenés. esa, el qué hago, tal cual. Y vos decís. Ya está la trayectoria encima. Tal claro. cual. Voy a pero llevo tantos años llevando esto. ¿Qué le voy a poner ahora al barrio donde vivo? Mirá, Seba. No, para, es, pará, es, que me es pasó. Es complicado, eh. pero pasa, eh. Me pasó. Es complicado. ¿Por ya qué es, se pues... piensan que yo retiré la bandera antes? Claro. Y hoy lo hablé con un amigo de Boca. Bandera. Top, sí. Top de, sí. de Boca. Que son esas charlas que de la buena onda. Que yo dije, ¿qué hago charlando con este chabón así con esta fluidez? Porque el chabón identificado en el programa. Y le decía, yo en gran parte adelanté el retiro de la bandera. Porque en un momento me empezó a dar. Eh, hasta una cosa medio... Rara, sí. Muy narcisista. Sí. Y yo decía, en realidad la bandera ya no es mi nombre. Me encantaría que se transforme y diga el nombre de mi barrio. No, pero eso pasa, ¿eh? Pero ya está, sí, la pero, bandera ya pero está. Pero pasar yo, ponerle de Seba al Mondongo, a mí me costó muchísimo. A Obvio. mí me costó muchísimo. Porque Entiendo. como dicen ustedes, tiene una trayectoria. Uno la lleva, la lleva, y después la querés seguir llevando más allá de lo que hablamos siempre, el resultado, la cancha, el tema Ajá. climático, este, este, este. ¿Cuándo hizo el click? No sé, esto es como una separación Viste uh -huh. que vos decís, che, mirá, te dejó No te dejó, te fuiste, y en un día Partiste, o partió Bueno, esto es lo mismo, después empezás a llevar La azul Y apareció la blanca Y la azul y la blanca, a veces alterno ¿Está bien? A un lado llevo la azul, otra otro la... pero para voy, para a, me... voy a hacer algo muy pincha, perdón ¿Sí? que La gente, pero a veces cabuleo también no, Antes no lo hacía, pero ahí, claro. Por ahí lo hago Llevo una, llevo otra, llevo sí. una, llevo otra. Está, bien, está, muy, bien. Y, y está muy bien. Y hay otra cosa. Y, y hay otra pero cosa. Para, has, ido, has seguido llevando Seba un tiempo con sí. Mondongo. Ahí está. Con bueno, mondongo, sí. ¿Ves? Porque yo de recuerdo. Hecho, de hecho, en Colombia, que aparece ahora la foto sobre la del, del mondongo, eh, cuelgo Seba también. Sabía, ah, yo está, me acuerdo ¿ves? esa foto. Estaba o sea, ceba. Te costó más de lo que parece. O sea, sí. ya tienes una bandera nueva, pero sí. dijiste. Es que de, me, suelta, de, de, me cuesta soltar. ¿Cómo haces, cómo haces para despegarte eh. de algo que llevaste 10, 15 años y también años? Y, y también hay, y también o sea, hay, hay otra cosa que es que en un momento la bandera del Mondongo, que representa al barrio, deja de ser una representante del barrio y es una representante de gimnasia. Como es Seba eso, era ya, una representante de estudiantes sí, no y como, una. a ver, es que la mayoría de la, la gente que mira, voy a poner un ejemplo de una bandera porque es una de las tope de gama del fútbol argentino lejos. Casi, casi toda persona que no sabe banderas sabe cuál es Budge de Boca, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí. ¿Dónde queda el ingeniero Budge? Yo te aseguro que el 95% de la gente no sabe qué es el Loma de Zamora. Bueno, pero. ¿Y a qué relacionan a Budge? A Boca. A Boca. A River también. Arriba pero, ah, está digamos, bien, eh. está bien, pero, está digo, bien, pero bueno. Y la de, pero lo que sí, digo sí. es eh, ya no es, no es tanto el barrio. ¿Qué hablábamos con Queran, de Kerandí es la otra vez? Claro, obvio. Ya es una bandera de Boca. Dice que Y estoy es, seguro que la mayoría de la de gente en caso, va en el auto. Y lee El Palomar a la derecha y dice, uh, la Andrea River. Sí, okay. Entonces ya no es el barrio, ese es River. Es en lo que es yo de decir, que para mí, después de muchos años, dejó de decirse la bandera. Como muchos en la cancha decían el concepto. No sí, no, bueno, mirá, mira, a mí me pasó estar, eh, tengo amigos de River, que han estado, en, que son de peñas de acá de River, y me invitan un día a una fiesta, eh, 33, 11 y 12, y me dicen, vení gordo, qué sé yo, que a vos te cabe, a mí me caben, siempre me ganó no, las barras, las banderas. Y, uno de mira, sueña, Por dice, algo estás acá, hermano. No, olvídate. Entonces me dicen, vení, entro así, yo con mis pulseras de lobo, qué sé yo, entro y me presentan. Uno de acá, un, mucha gente de, de lo que es provincia, me dicen, vení, cerrar los ojos. Entonces llego como al final del salón, mis abrilo. Cuando hablo así, veo Villa Elisa, Citibel, La Plata. La plata. Eh. No. Tremendas banderas de River Alto trapo, boludo Entonces mi amigo me mira Y mira a los dueños Me mira y digo No, nah, no puede ser tan hijo de puta, amigo Alto trapo Pero alto trapo Aparte el blanco La plata escudo Agus Sí Entonces el, ¿No? el blanco era sucio Como la bandera de Pompeya de Huracán o es, eh, Son trapos bueno, pero muy... porque Estuve hablando con un invitado sobre eso Sobre eso Con el invitado de Huracán Que vino Que, que viste esas banderas también Ahora las hicieron medio biografiadas Y perdió esa esencia Yo el bondongo, por ejemplo... A mí me gusta la violeta cuando me voy a decir azul. Es violeta. Te voy, a, te voy a decir algo. Es azul tropical. <laughs> Porque te, lo te contagiaste juro. cuando fuiste a Colombia. Pero, ¿no? pero, ¿viste? Es azul Ahí tropical. Ahí está muy color. Se transformó la bandera. Hizo, <laughs> es azul tropical. ¿Viste que, 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 que ese, ese no gastado es bueno. le hace lindo. Como sí, por pero, es, Chicago, claro, Chicago. pero es chicado. Es poneme, azul... poneme la foto en la que está colgando Graciela Alfano con Yoby. <laughs> <No>. ¿Eh? <laughs> Esa, esa de el mundo eh... ¿Está, ¿Está partida? ¿La partiste por, sí, por el 2x1? Sí, por el 2x1, una, una cagada, boludo. ¿Todos una carada. tuvimos una partida? Eh, sí, yo, no. todo, yo la tuve que partir. Quizás, no, mira, vos también, tuve quizás también porque en su momento, cuando era el 2x1, la tuya no tenía el formato horizontal todavía. Claro, era, lo que pasa es que. Claro, boludo. Yo tenía una bandera. Esta en realidad tiene 9.60. 9.60 dio lo mismo, pero por el tema del doble la partimos en su momento, pero después había otros pibes como Javi, como Fede, como este, como el otro, que podía. Bueno, todos la metían en las zapatillas, sí, yo sí. No la metían en el orto. No. El no podía. Y el, la logré... meter en las zapatillas? No, yo no, los chicos la metían en las zapatillas, yo no podía. Ah, ¿sí? yo no. nunca lo hice, che. Bueno, ponele <laughs> no, a decir. Pero, ¿qué, ¿qué pasaba? Llegó un momento que la llevaste, después me cansé. O nos cansamos y después medio como que le encontramos la vuelta para meterla, pero era un tema, porque vos metías uno, después enganchábamos otro, después enganchábamos otro, y cuando quisimos acordar, bueno, la unimos de nuevo. Sí, en ocho partes. Cuando, claro, boludo, de, de, o Y sea, después ya haces una en, nueva. En, en cuota. Entonces, las que teníamos esta, hicimos la blanca. Pero bueno, después de un tiempo le encontrás la vuelta porque después. Pero la blanca de ahí, es más pocket, se ve. Aviso que yo jamás tuve estas fotón. Claro, está. Ahí hay una estatua de un tipo o de un chabón que fue 40 años seguido a la tribuna a, a, ver, ver, el a, ver, a ver el América y le hicieron una estatua. Esta, de, no sé si está la otra, cuando fuimos a México a Toluca... Podemos, podemos poner primero, contextualizar, ¿por qué estabas en el Azteca? Claro, porque no se lo jugó ahí. ¿Por qué Mondonga? ¿Eh? Es el ejemplo teta? que veníamos diciendo. No, no, no. no, no, no. no, no. Quiero que pará, a la gente pará. le contextualices por qué Pero estabas pará. en México con la bandera. Nosotros, o sea, yo, termina el campeonato, eh, presidencia de Walter Gisande. ¿Año? estaba. No me acuerdo. ¿2010? 2010, 2000, sí, 2010, 2010 creo. Sí, 2010. Eh, yo el 19 de julio cumplí años. Me fui cuatro días, cuatro días antes. ¿Qué pasó? Gonzalo, Gonzalo me dice, che, gordo, ¿te vas a México? Yo en ese momento me decía, ibas a Japón, me iba a Japón. Me carajo. No, 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 un boludo. Te vas a México. Me agarra, me llama Jaime y me dice, gordo, ¿te vas a México? Sí, me voy a México. Arreglo con mi hermana, me consigo una agencia y me voy a México. Iba 14 días a Cancún, all inclusive, terminé yendo 5 días al Distrito Federal a ver a Gimnasia Toluca. Nada que ver, boludo. Nada que ver. ¿A ver a dónde? A Toluca? A Toluca. El Estadio Nemesio 10. ¿En serio? Estadio Nemesio 10. Porque vos sabés qué pasa. No sabes un dato que se Sebastián sabe. A ver, Ulo Hernán, ¿quién fomenta ese partido? ¿Quién fomenta ese partido? ¿Quién fue? ¿Quién fomenta ese partido? Yo sé, yo soy, sé, eh, yo soy, sé, yo sé, yo sé. Ah, un arquero, eh, Cristante. Bien, pero y... también jugaba pará, pará. otro pibe. Pero el que fomenta ese partido es el máximo ídolo de la historia del Toluca, que es Hernán Cristante. Sí, me parece Preguntale que fue Sebastián... presidente, ¿no fue presidente? No, fue técnico. Preguntale a Sebastián. <laughs> Pregúntale a Sebastián cuántas camisetas tengo de Toluca. Y un montón. Muchas. Y bueno, ahora te pregunto, ¿por qué? Porque ¿Por qué? Porque el qué? señor fue pseudo familiar del de señor Hernán Cristante. Yo soy amigo del primo. primo. ¿De Mariano Domínguez? No. Pues Mariano Domínguez es el primo político, no digo. que no, es fanático no. de gimnasia. Pero está no, 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 no. Rupert se llama. No lo conozco. Es uno, bueno. El... Mi equipo de México toda mi infancia ¿Qué? fue el Toluca. ¿En serio? Porque lo vi a Hernán. Y de hecho tengo cantidad de fotos. La, la camiseta roja. Tengo cantidad de fotos. Está el bolsito pero claro yo viajaba a ver estudiantes yo todo. viajaba a ver estudiantes con el Toluca el Toluca y el sí, Ancona sí, sí. con un Toluca. y me pasó algo raro que es que en un momento la llevaba a los viajes y la llevaba medio de cábala a la cancha en sí, la es. época que colgábamos y todo y la llevo esta nueva no sabes amigo va a tirar una del salón no no la llevo al partido de la final con el Inter ida 2008 con Inter de portalere nos ganan 1-0 acá, gol de Alex, creo. Salgo de la cancha, falta de partido de vuelta, salgo de la cancha, yo caminando. Eh, remera, diciembre. Y del, del, de uno oeste, ¿se acuerdan que estaban los oeste eh. estacionados en estadio único para que la gente se suba? Un chabón conocido de la tribuna, que no me reconoció, Gede, me dice, ¡eh, brasilero hijo de puta! ¿Qué claro, ¿La remera de claro. es esa? es igual en esos momentos en los sí. que tenés es un segundo que uno sí. no diga brasilero y arranque sí. no, no sé qué no sé cuánto y uno me dijo ah, Fede en un momento dije ¿por qué la la reacción? dice tal y Ay, te, sí. te pusieron una piña y no mostra nada pero bueno bueno imagínate ahí nosotros llegamos a Toluca nosotros llegamos al distrito federal unos días antes ta, 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 ta. obviamente te, lo primero que te dicen che, guarda los tornados guarda esto guarda el otro pará, loco hoy a un partido de fútbol ya, ni ir. siquiera un partido de fútbol del distrito, a Toluca hay 80 kilómetros, medio Sí, nos tomamos el bondi y llegamos allá. Eh, los utileros a mí ya me conocían de Colombia. Me dicen, ¿qué hace esa casa Es qué sé yo, yo podría haber ido a Sudáfrica. Porque era era para esa fecha. Entonces viene un loco y me dice, ¿por qué no te fuiste un mes no. a Sudáfrica? No. Ni en pedo. ¿Qué? A ver Argentina. Primero soy de gimnasia. Obvio. Primero soy de gimnasia. Pará, para Y después ¿eh? soy de gimnasia. Y en el puesto decimoquinto soy de argentina. Sí, no sé si 15 o 39, noveno. Claro. Te voy a decir algo que quizás esto genere... Yo soy de Gimnasia primero. ¿eh? Vos qué preferís? El ¿Qué? Campeonato del Mundo de Argentina, ¿Ni un pedo. Fede. O que gimnasia la Libertadores. No, Gimnasia juega okay, la creo. Sudamericana. Fudolero, futbolero? Right, o o, liber... o ponerle Libertadores, Sudamericano hoy en día. Yo fui a ver Copa conme. Claramente no es una regla universal, pero no. la mayoría del hincha fuerte de club el club quiere, quiere que... que gane la selección, claro, pero qué sé yo, pero ya. Es muy lejos del otro es, es muy No te loco. molesta verlo por TL. ¿Ves el Mundial? Sí, ves el Mundial Lo que pasa es que Si podés ir al Mundial Vas, es, es algo turístico Pero más como un evento lindo. Vas. ¿Eh? vas algo puntual así ¿Lloraste no, tu... por la selección alguno de los dos? ¿Eh? ¿Lloraron por la selección? ¿A qué ya lloro por la selección? Claro. Yo ni de pedo sí, Si lo no, no, no vi el partido no, Totalmente Es así, no, es, así. No, es así, gente no, no, a mí, no, <laughs> no, boludo ¿Qué no, no, todas a Juega tu equipo Yo esta copa sudamericana Antes de terminar Lo de Toluca Yo no, fui a Goiás Saqué el micro, claro. toda la historia. La bandera viajó. No bajó el micro nunca. Tuvimos quilombo. Con la policía, más allá de que yo domino el, el portugués, un poco de, de, de chamullo y... A ver, de, a ver Que no. <laughs> no. ¿Qué es el que No, no, no. no, no que era un suco de naranja. ¡Vejao! Las palabras clave. <risa> ¡Eh, filo de puta, ¿no? No, pero, <laughs> pero... Pero... Salgado, sí. ¿qué es? Pero... Pasó puntualmente que eh, contacto con policía, policía militar y ta tal, tal, tal. y me dijeron: Mira, Seba, pasa esto. No pueden salir los trapos. Imagínate. Todos los del alambrado del bosque estaban todos. Obvio. Entonces vino me puse y dije: Bueno, muchachos, no puede salir ningún trapo. El mío nunca se bajó del bondi. Nadie sabía que el mondongo estaba ahí. Pero lo llevé. Si sí, podía salir, es más. Soy amigo de la torcida de Goyas, fuerza joven. Con razón ¿verdad? me mandaste tantos mensajes ah, cuando en la misma copa jugamos contra Goyas. Pero sí, boludo. ¿Qué te dije? Si tenés algún problema, avísame que el uno, hoy o ahora cambiaron hace una semana, cambiaron el uno. El uno es como mi hermano. Mirá. Mm. Manda un saludo a la gente de Goyas. El, ¿eh? Vamos, no, Goyas. Cuando, cuando quiera. No, nosotros... Dos horas arriba del bondi, tuvimos <laughs> la policía <laughs> mala Malagón. Es encima... En un momento traen a los perros para oler. Viste que te tiran el, así, el, el los, cebo. Escúchame, los perros iban así oliendo todo bien y de repente uno de los perros se, a una mochila se... ¡Eh! Acá hay algo. Pero lo que, lo que se generó en todo fue risa de decir, sí, sí. ¡eh, el ganador! Sí, pero sabés lo que me pasó a mí cuando nosotros salimos no de la Sí, sí me hablar. dijo que el primer programa estuvo espectacular. No, no sé. Beso mí, para vos. Beso para vos. A mí cuando me agarra... El de no, el... escúchame, le hablé de vos... El chabón de No, este, de... 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 este, este, este ¿por ¿Pincha? Qué? Y me dijo. ¿Y ¿Qué es eso, boludo? Pará, y me dijo, sí, Oye, sí, no pincha, sé cuánto, y le mirá. dije, mira, este chabón, te voy a decir, este chabón, primer viaje a Jujuy, cuando de Jujuy después de seis años, cuando viaja estudiante, que se alquilaron unos autos, no sé cuánto. Tira estadística, el hijo de puta. Este chabón cae a la gente amiga de él, porque es un tipazo con un ferné, para decir, tenga un buen viaje. Sí, bueno. Bien. Este es un chabón hecho y derecho Así ¿Eso que se podía contar? Se, se podía tanto. contar Lo cortamos Y escuchame, <laughs> y me dijo ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo Aguante ese chabón me dijo, sí, es, oh. Ese no es el, no es el, el, el ¿Viste? Como diciendo ¿Viste? Primero no, pero en porque, porque Ese porque se es se ese se tiene el contento. Obvio Ese se 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 es un tipazo eso, lo, eso, sabes qué? ¿Cuántos programas va, va a, costar. a costar para que la gente entienda Qué hacemos nosotros acá Tres hablando el de esto El tema es que, mira Nosotros no nos conocíamos Yo, como lo veo Tenemos amigos en común compartimos en común que el alambrado más allá de los colores compartimos el mismo sentimiento que queda fuera del fútbol esto es totalmente fuera del fútbol entonces el mismo tiempo te hace conocer te juntás con uno te juntás con otro pegás onda con uno pegás onda con otro si no manejas uh -huh. una objetividad bueno nunca vas a poder conocer todo el mundo de gente que están la conociendo. las chicanas no van a faltar nunca y el folclore no porque de babades. eso se trata también no son claro babades. va a estar en la cancha te voy a decir yo, voy a la cancha de ah, yo... obvio en, en, afuera en la cancha Hablando con tus propios Con tus amigos Che, ¿no reconocen? Loco Tal bandera del pinche A poner es un trapazo eh, eh, mira Sí. Lo voy a poner con un ejemplo de una foto que vimos recién Cuando ustedes fueron a Toluca Que yo sí. con vos ya he tenido Una relación de, de chico por, por, sí. por tu primo Y con Javi hablaba eh, Vos a mí me preguntabas Che, ¿querés que puedan colgar o no? Sí, obvio Ojalá puedan colgar Y me sí. puse contento de que cuelguen Y a tu primo yo le, 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 le saqué el pasaje para ir a Universitario. No, ni hablar. Y le mandé el ni teléfono de, de Luis, el hincha de y le dije, cualquier problema le, lo llamas a él. Ahora, sí. yo quería que pierdan 25 a 0, ¿eh? Pero me parece bárbaro. ¿Se entiende? Pero, pero Mati, Mati, de Mati, eh, Mati eh, pero esto no tenés tiene... que ir, amigo. Tenés que ir, tenés que pero ir, esto tenés no, ir. no tiene nada que ver con el fútbol. Y el trapo no tiene nada que ver con el fútbol. Nunca va a tener nada que ver con el futuro. Si sí va acompañado, porque nosotros acompañamos a otros uh -huh. equipos. Sí, obvio. Quiero lo, lo mismo que te pasó con Seba desde que nació. Sí, sí. Pero esto nada tiene que ver con el evento en sí. Seguís a tu equipo, vas a un lado, puedes estar de acuerdo o puedes estar no de acuerdo. Vos lo único que querés llegar es entrar, ver el alambrado o ver el, la baranda, te lleva cinta, te lleva eh, el gancho, te lleva esto, te lleva al otro y ponerla. Después, si querés, ves el partido y si no. Como está uno pendiente, siempre el trapo. ¿Sabés qué dijo el eh, uno de los invitados anteriores? Leito de Lavallol. Dijo, <laughs> dijo a mí el fútbol me gusta. Lo, lo justo. Lo justo. Estoy loco por las banderas, dijo. Olvídate. Loco por las banderas. Olvídate. Ahí no, iba, no. Y, decía, y decía que esto, una anécdota buenísima, que lo hemos hecho todos, y lo, lo cuento rápido para preguntarte vos si no lo hiciste nunca. Él contó que en el partido de Boca Racing en Dubái, se acercó al, pues reciego, se acercó al, 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 al televisor del trabajo a ver, y una mina le dijo: hincha de boca o de racín. No, negra, le dijo: huracán. Hincha de bandera. Estoy viendo, mira, está calzada, lo hermosa. Tal cual. Bueno, no, todo eso. Aún sí, sí. con estudiantes. No, y nosotros no, no, aún no con pasa. gimnasia. Yo, no, ¿qué gimnasia fue en Ponte Preta, 2017. ¿Sabes ¿Qué para pasa? qué puse la tele? Sí, para ver las banderas. A es, ver, que ¿qué lo, fue? es que lo ves. Es que lo ves, te parás en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión, y decís: Che, pará, hoy está jugando Estudiante. O está jugando Almirante Brown con Chicago. A ver, loco, eh, los perales, está pin, bueno. pum, pin, los tirantes que están puestos. Che, ¿cómo es el partido? La verdad no tengo ni idea, pero está, este eh, trapo, este trapo, este trapo, este trapo. Y lo más mejor es que yo me acuerdo de hacer eso de las banderas antes de llevar bandera. Me acuerdo una vez. Uno ya porque, está trastornado. Porque yo eh, haré, claro, yo que a llevar la bandera en 2005 en marzo. Y Banfield juega el primer partido de Copa Libertadores en Venezuela. Pa ¿Pati te llama? Claro, le escribimos eh. a Pati Escúchame, juega Banfield y llevó un, como 200 personas, mucha gente, ¿viste? Y en el aguante, que en esa época de vuelta no YouTube, no nada de eso, entonces era difícil encontrar después imágenes, vos tenías que captar lo que podías agarrar. Y muestran las banderas de lejos, ¿viste? Sí. Y muy de refilón. Y yo que todavía no llevaba banderas, pero se estaba engendrando algo de deseo, de, de placer por ver eso. Lo que intenté mirar fue eso, ¿viste? San José. San José ya estaba, ¿no? Sí. San José, mm. Pasti, y vi Pasti ahí, ¿viste? Y Pasti creo que habla. Bogus 3. Y Zapado. Y, zarpado, otro, otro. Sí, y zarpado. miramos eso. Y uno no se da cuenta. De hecho, ¿te acordás el partido ese de Lanús en Venezuela, que la pasan para el Orto? Fue en Venezuela, ¿no? No, en, en, Santa Cruz de la Sierra. Ah, sí, en Bolivia, se dice que se tiran al campo de que juego. Que se tira al campo sí. de juego. Y nosotros lo que veíamos, lo hablábamos con Blumy, lo que veíamos era, no, hay uno que tiró la bandera primero al campo de juego y saltó por arriba. No, yo no. Sí, bueno, a mí no me pasó. A mí, estando en Brasil, empieza, va a empezar el partido con Santos, viene eh, Troiro y dice, bueno, muchacho, tiene que sacar la bandera. No, yo no no sé, y me decían, yo y yo y saca el trapo, yo estaba ahí, eh, dale lo, eh, pe, santo, la concha de tu madre, pipi, pi, pi, pi. Y en un momento sacan toda la bandera. Entonces viene el vigilante, viste que los brasileños son así. Cuando vos sí, te tiras son eh, sí, sí, Terminator. Sí, sí. Chavo? Chavo son. Claro, a <laughs> tal cual. Entonces viene el chaval, vos se que sacar trapo, bandera, bandera, fuera, fuera. No, ¿qué fuera, le digo, yo me da la mierda. A mí. Y entonces mis amigos empezaron, no, pará, y Javi me dice, pará, se va. Entonces me agarra un, ex un dirigente en ese momento. Y me dice, déjala en la combi. ¿El qué voy a dejar en la combi? La bandera de no. Me empiezo a pelear con Troglio. No, vete. Se iban eh, el cuerpo técnico con todos los trapos al vestuario. Había quedado el mondongo. ¿En la, ¿Qué partido fue? El, con el Santos. Con el santo. Pero ya partido terminado. Sí, me no, lo no, contó. No, Javi. Antes de entrar. Ah, antes de que, entrar, que empiece claro. Y la, bueno. y la um, tribuna tiene, viste, como la de eh, Olimpo de Bahía Blanca, la entrada, la boca de entrada sobre el alambrado. Ahí. Sí, bueno, sí. era eso. Era esa jaula. Entonces agarré y me dice, déjame, fui, no le miento, boludo. Fui a la combi y le dije, me arrodillé me arrollé llorando, Me medio mamá le digo, por favor, te va, me lleva a la vida. Entonces, el partido, nos rompieron el horno, no importa, cantamos, todo bien, nos mandaron al primer piso, abajo no podíamos estar, por esos enfrentamientos que tuvieron con Santos, 15 minutos antes de que terminó el partido, salí disparado para la combi. ¿Sabes cómo estaba? <laughs> sí, me faltó la vida. Obvio. La pude colgar, todo bien. Obvio. Eso en Santo. Ahora en Colombia. Colombia es, eh, es como el, la madre de todos los quilombos en mi cabeza. Porque lo primero que me dijeron, vas. Está el narcotráfico, vas en medio del Amazonas, eh, no sabes dónde te metes. Solo. Solo, porque aparte viajé a Argentina solo. Ah, solo. Hubo, no. hubo tres pibes que fueron. Eh, Yo me acuerdo Argentina Chile cuatro. Sí, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y bajaron. Ellos se fueron, estuvieron en Chile en la playa. En Perú, en la playa. Unas vacaciones. En Ellos sí, hicieron una. Que me parece que. Está buenísimo. Yo laburé domingo y lunes 16 horas. Me fui el martes. Vi el partido, volví y laburé 16 horas. O sea, metí dos días de franco de pedo. Y si no, yo ya. En el laburo sabían que me iba, pero yo corría el riesgo de que me echaran a la mierda. Yo ese partido no me lo podía perder No, obvio. Entonces, estaba pagando para Uruguay. Pago santo y pagué... Pasto. Pasto. Y cuando me dijeron, no, te vas a meter en el medio de un narcotráfico, tenés cuidado que te matan. Que yo, yo lo primero que hice, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Llevo las dos? Yo quería llevar las dos. O llevo una. Bueno, llevo la azul. Pero corro el riesgo de que me la fanen. Sí, sí. Si estoy solo. Estaba la buena de Dios. Entonces digo, bueno, ya fue. Si me tienen que matar, que me maten. Perdón la exageración, pero era eso. Ya lo dijimos. acá. Mirá, va en el programa piloto... Que, que, ah, claro. que vos no sabés piloto? un dato. ¿Cuál es el dato? Que el programa piloto solamente está. ¿Lo vamos a repetir en todos los programas? Sí. <laughs> solamente está disponible. Número 855 que venía sí. con el Solamente está en VHS y se va a, a, a vender en el Blockbuster de Oklahoma en 2026. El último sí. Blockbuster en pie. Sí. El último <risa> <Blaster> <risa> Lo dijo él. Bien. En el Parque Redavia? ¿en ¿eh? ¿El sí. puesto cuánto? Pero, bueno, ahí, hablamos. Había un hablamos. lo a la metro. metro. Bueno, lo que hablamos era de que. De que toda tu vida, mientras la bandera, estabas dispuesto a tener un tiro antes que te salgan la bandera. No sabes cómo la llevas en el momento, pero vos te dan dos botones ahora, eh, dame un tiro. y Pero creo que es más que obvio. No la lleves, sino. ¿Para, ¿Para qué para te metes en ese baile? Para 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 nosotros. ¿Y nosotros. la gente dice, están... mirando, porque... la gente no, dice no, no, estás loco? No, 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 no. no. tenemos razón. No, te, no, pero no estás loco, ¿para qué te metiste en ese baile? ¿Para qué hiciste un trapo? ¿Para eh. qué bueno, representas eh, sí. a alguien? ¿Por qué carajo dijiste? Bueno, hago un trapo, lo llevo. Pero cuando vos hiciste ese trapo o esa bandera, ya dijiste, bueno, mi vida pasa a ser esto. Claro. Sí. Entonces en Colombia a mí me pasó eso. Escúchame se va, antes de que cambie de tema. En ese partido, ¿tenían tribuna asignada? Colombia? Sí. No. <laughs> ¿Viste? Otras similitudes. Con otros... Lo que vos contás pues contaste... Son nuestros Perús. Claro. Son nuestros ¿Sí? Perú. Sí, Colombia mismo también? No, lo de Colombia fue nefasto. Nosotros fuimos a los amistosos de invierno... Y la policía en te dice, Bogotá. ¿Y ¿cuántos vienen? Dos micros. Claro. Somos ¿De tres. ¿De dónde? Pero armamos un espacio. Pero nosotros fuimos a Bogotá contra Millonarios y contra Santa Fe y llegamos, claro. Y jugaba Boca también un cuadrangular. Ese, eramos es el, ese es el garrón, cruzártelo en, en 10, 12 pibes de estudiantes éramos sé, 15 poné, con un par de trapos sí. más bueno llegamos a la puerta ¿a ¿cuál es la, la, la tribuna de estudiantes? no, no la, la oficial el ahí. campín sí. completo claro, el claro. campín no, están todos mezclados acá en la platea nosotros tenemos banderas todos están bueno, locos pero ustedes tenían la posibilidad bueno, nos metimos ustedes tenían la posibilidad que eran 12 yo me tomo no sé si se acuerdan gimnasia no tenía la cancha en el bosque porque en, en ese momento el finado José Muñoz que en paz descanse, que, eh, que en paz no descanse. sí Perdemos con Boca. Yo fui al segundo tiempo, no iba al estadio, pero voy. Gimnasia de Monaco, pierde 4-1, usted en la final en Vélez gana. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí Bueno, yo agarré, me voy a ver a gimnasia. Mira, chupas, me voy a ver al lobo. Me fui solo. Cuando llego a Seiza, me tomo el avión por Avianca Viajé por Avianca no sé si sigue existiendo, pero sí, eh, sí. Bueno sí. buena aerolínea. Subo en, el, en los últimos asientos de atrás. Y adelante iban los dirigentes, iban el vicepresidente y el gerente y el plantel. Y Nicolás Russo y otro más, que era lo, el cuerpo técnico. Entonces me acerqué y le digo: Escúchame, ¿me puedo manejar con usted en Colombia? Porque no tengo ni la más pálida idea, no sé dónde voy. Me miraron así y me dijeron: ¿Soy gimnasia? No, sí, claro que soy gimnasia. No, acá, te estoy pidiendo hacer con... turismo, claro, pero valido. con el plantel de la gimnasia. Fui con una campera, un buzo, dos camisetas, el pantalón corto, Ajá. el pasaporte, plata y las dos banderas. De sobrante y para nada. Sí, sí. Listo. Llegamos allá, llegamos al dorado, viste que aparece cuando está en el programa ese del narcotráfico, que lo miramos oh, todo. Bien. Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto, eso es genial, genial. genial. Sí, y después... Aeropuerto El Dorado, Colombia. Claro. Olor a diésel. Sí. Olora... Esos países, <laughs> viste, todos tienen olor a, a amarillo a, a, a sí. gasolina. Sí, pero bueno, para salvo para el, el que llegó salvo el... brasileño que tiene olor a fritanga sí, increíble. Vas a así, vas arriba. ¿Te acuerdas del último viaje a Goyaña? No, ese. en el último viaje de Goyaña, no, eh, sí, fuimos a desayunar. No encontramos nada que no sea una, una, una salchicha frita. La salchicha estaba envuelta en parmallado y frita. Sí, sí, Pero sí, de sí, hermano, bueno. no, un café con leche un... una ¿no? Una ¿no? Bueno, ¿Y en <laughs> esto era lo mismo. Nosotros llegamos al Dorado y teníamos que pasar ahí. Como eso es muy grande, tiene, es más grande que el de San Pablo, teníamos que ir a otra ala que nos llevaba a pasto. ¿Qué pasó? Obviamente, bolso con la bandera, así, a flor de piel, me siento en, en un lugar donde, viste que tenés la espera para subir sí. al avión, y así tenía la escalera mecánica. yo, el, el nene, el, el, el pibe estaba con la camiseta, y estaba creo que Nicolás Nardini. Sí. ¿Está? Eh, ¿Qué fue? Me empieza a hacer una nota que yo y a subir los jugadores. Los jugadores miran como diciendo, ¿Este ¿quién es? ¿Quién ah. es? Pobre pibe, porque no sabe quién es. Pasa San Esteban y me dice, ¿Venís a la cancha? Sí, vengo. Viste, pregunta no, boluda de Sebastián. Presta. Estoy haciendo, estoy haciendo, presta. De, estoy haciendo bueno, escala para ir a sí, para boludo, Hong Kong. Claro. Entonces sí vengo. Bueno, te voy a regalar la camiseta. Le digo, así de una. porque A mí no me gusta pedir. Menos trapo. Sí pido para sacar un micro para alguna historia. Le digo, ¿sabes qué? Yo no te la pedí. Eh. No, no me. Si no me la tenés que dar, me, el, el periodista decía, qué de boludo te la va a dar. No, yo no te la pedí. No, si sos el único que vino. Bueno, tuvimos una espera porque en San Juan estaba lloviendo y la, la autopista. La pista es corta. Podía Entonces, derrupar. ¿qué pasaba? Si eso estaba mojado, patinaba, te ibas al precipicio, no había ni el partido. <laughs> no ni... Bueno, ¿cómo termina la situación? Me manejé con ello y siempre la bandera en el medio. Llegamos dos días antes, y perdón que siga, vienen, me hospedan en un lugar, era tipo. no sé, eh, Florida. Uh -huh. me, me, me mandaron ahí un cuarto, el cuarto era como esto, tenía la tele. Eh, Orlando, Florida. Sí, ojalá, <laughs> sí. ¡No había, va más! ¡No va más! Era la Florida Cup, había sí, un cocodrilos ahí, ¿cómo andas, Joey? No, sí, estábamos ahí, qué sé yo, la, obviamente el trapo abajo de la cama, bueno, yo ya me, organiza, me había organizado, fui, desayuné, merendé y a la noche me acerco hasta el hotel y me dicen, Escucha, Gustás, porque viste que manejan otro léxico, bueno, toda esa frenar de situación, ¿gustás ir con nosotros a, a cenar? con la Confederación Sudamericana de Fútbol, todo lo que era la Conmebol. ¿Te acuerdas de Leos? que sí, estaba bien, Nicolás. Leos. ¿Qué? ¿Qué? vamos Somos a de pie. y socialista. Fred. Odiamos a Fred odiamos y a bancamos a al señor Nicolás bueno. Leos. Bueno, entonces. Estudiantes se muy... enfrentó, no? <risa> bueno, <risa> los sorteos eran espectaculares. Claro, era La gente pleno, no tiene de porra. Eh. Los sorteos de antes estaban Nicolás León haciendo así y uno de los señores grandes, dormido. ¿No, no era la, la copa, estaba... no, era la Toyota. Era, 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 claro, era. era, era la claro. Toyota. Entonces, llegamos a, con la gente al hotel de San Juan de Pasto, estaba el vicepresidente de Gimnasia, el gerente general, yo que empe, pasé de ser de socio a Barra Brava porque me, pre, me presentaron como sin es que todo, eras todo. Sin ¿Eh? Y al lado tenía a la, al alguacil del Estado, al gobernador, a otro político, otro político, de este lado estaban ellos sí. y estaba este Leo y estaban todos así, generales, y militares. Y Arreglando yo, el operativo del partido. Y yo estaba así, lo único que en mi cabeza pensaba, digo, yo no, quiero vale. una tribuna y colgar eh, quiero la colgar la bandera. Y mi cabeza estaba trabado en eso. ¿Qué comí? El cheto, ¿eh? langostinos al Malbec. Oh y antes había tomado guardientes, ahí cómo estaba? una trama, sí, me faltaba ella, pero no importa. Entonces estábamos así, termina la reunión, todo, re protocolo, tengo, viste, videos, me regalaron, no sé, libros, todo, se Me agarra el vicepresidente y me dice, escúchame, venís al palco con nosotros. No, le digo, no. No entendiste nada, papi. No, 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 no. Le digo, pará, pará, pará. No, no, no hay tribuna. Semana Santa, eh, San Juan, en la cancha de San Juan, o del Deport, la ciudad queda, es para decir acá, en el medio es un valle con tres volcanes, todo, sabe. a mí me Pero importaba bueno. tres carajos todo. yo quería colgar el trapo, quería colgar el trapo y que esos pibes la vieron. en fin. Llegando al hotel de ellos, me dice: Tenés que venir al, al palco con nosotros, si sos el único que vino. ¿Entendéis que eso sí, sí. no vino No lo digo de, en tono soberbio. No lo entienden. No lo entienden. Digo, pará, mi cabeza explotó, me largué a llorar, me la como un nene, era un nene. No, por favor, no, yo quiero una tribuna, no, no, quiero una tribuna, entramos en una discusión y digo, te lo suplico, vengo y seis 6.000 kilómetros para colgar el trapo. Si después gana el gimnasio, no, o pierde, me da lo mismo. Obviamente quería que gane, yo venía a colgar el trapo. Claro, el trapo y el trapo del trapo. Cuando llega el día del partido, llegan los otros tres, chicos, vamos, llegamos a la cancha. Ahora grupo, somos cuatro, danos una cabecera <laughs> entera, eh. Somos una, y vienen mostrar no, atrás. Venían los tres, cuando llegamos a la cancha me agarra un policía tipo paramilitar, qué sé yo, y dice ¿de dónde sos? Argentina, de, de Lobo de la Plata, provincia de Buenos Aires, no te, no lo creían, tuve que mostrar el pasaporte porque no lo creían. Entonces se comunica el dirigente conmigo para cerrar el tema y me dice, te conseguimos una tribuna. ¿Cuánto? Me dijo, ¿te conseguimos una tribuna? Bah. Había tocado el cielo con las manos. Y ahí cuando ¿verdad? entró le dijeron, pero banderas no. no. <laughs> Entonces entras, entras por abajo. <laughs> acá, acá la producción se ríe, eh. eh entras por abajo, tipo corte cancha de central, viste que tenías abajo sí, también. Sí, sí. Pero tenías un alambre de recopado. Así, recopado, ya le había sacado la medida todo. Cuando termino de colgar así, viene un vigilante y me dice: No, 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 no. tenés que ir arriba. La concha de tu hermana. Y arriba de la baranda. Lloviznaba, hacía frío. Los otros tres flacos estaban en un cumpleaños. Yo, en mi cabeza era el trapo. Enfrente de las cámaras, tenía dos cordones policiales que eran minas. Dos cordones policiales que eran minas. Me han dado 20 metros. Imagínate, para cuatro, ahí entraban, eran, no sé, eran el Maracaná. Estaban regalados. Estaban ¿no? ah, regalados. Sí. Entonces, la hinchada del otro lado, de este lado no había tribuna, colgué el mondongo y se va. Cuando colgué, yo ya estaba realizado. Ahí me sentí Tenemos la foto de vuelta el mondongo en pasto, para ver. Para, ¿Cómo termina la para situación? ¿Cómo termina la situación? Termina el partido, ¿Vantá? dos colombianos. Acá apareció un dos colombianos que sí, no, está todo bien, qué sé yo. Bajamos, salimos, guardo mochila, la mochila adelante, siempre que va solo la mochila adelante, porque atrás te manotean. Sí, sí. Y no te puedo defender. Y van los otros cuatro, yo puse uno adelante, dos atrás, y los otros dos, el chabón y... ¿Viste la avenida Antártida ahí el distribuidor? Claro. Que podés ir caminando por el costado de la cancha. Hasta una ancho, creo, una seis cuadras. Atrás, 20 flacos. Arriba tres, del otro lado dos. Y ahí se acercaba. Imagínate mi, mi cabeza. Acá me la dan, acá me la dan, acá me la dan. Yo lo único que esperaba... La peor de seis cuadras de tu vida. No, la peor de seis cuadras de mi vida. Agarré piedra y agarré una, una, cuch una cuchilla en un vidrio. De última, me van a matar, pero mientras te vivo yo tengo el trapo. Mi cabeza solamente decía eso. Parece exagerado, pero estoy a 7000 kilómetros de La sí, Plata. Obvio. Nos ha pasado. Regalado. Sí, sí. sí. Me siento reidentificado. Sí. ¿no? A, llegamos al Action y digo, bueno, muchachos, yo no camino más acá. Los chicos son reconocidos que van siempre a la cancha. Yo no, no. me metí en un taxi y el flaco hace así. Jefe, soy el jefe de la barra, vamos a festejar que, ah, que somos compañeros. Sí, sí, bueno, le digo, Dale, loco, arranca Claro. Cargado, ¿qué, pálido, qué, blanco. Claro, estaba. claro sí, Listo. No cuando mismo. llegué al hotel y guardé la bandera. Te volvieron mal cuerpo. Gracias. Te abriste. Dos cervezas modelo así. Ver, cervezas ¿Cuántas no veces vivimos a esta situación? Un montón. Un montón. Pero nosotros, aparte, de hecho, la mayoría. En un partido en cristal tuvimos que, que sacar las banderas en el entretiempo porque era insostenible ya. Bien, ustedes a Martín de por. Se nos metieron por todos pasa, lados. Pasa. Ahora, eso que decíamos hoy, vos compartís con Leo de la Bayol, con él y con nosotros, eso de que hay un partido. Sí. ¿Lo pones para ver qué? No, los trapos que le veo nada más. Porque vos sabés que. Pero eh, aparte que querés... de la producción. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! ¿sí ¿Trajeron fotos? ¿Eso, eso, solamente ¿eso para, qué? ¿Formosa? Para. Sí, Formosa, solamente ¿no? para que veamos un partido de Copa Argentina que es el último resabio de visitantes. que es? La Copa Argentina. ¿La Copa Argentina? Ah. Es el último resabio. Sea, hay, hay una generación bueno, entera, Sebastián, hay. que no vivió los, los me visitantes. Dice Sebastián y parece que me está cagando a pedo. ¿Está boludo, a boludo. A pedo. todo está cagando a pedo, boludo. ¡Qué fuerte! <laughs> <laughs> hay una. Estoy muy contenta, no, hay, hay, una, hay una generación. Me voy va... a terminar el programa, chicos. Pará. Lo vamos a juntar como un asado o algo. Y con el otro. ¿A no dónde con te ningún punto de vista. ¿Cuál es el sí, otro? Papi. Escuchame, sí, papi. Escúchame. Hay una lo generación Hay una generación que no vivió los visitantes. Sí, que fue. ojalá vuelvan. Ojalá vuelvan. para lo más para que cercano empiece, que hay. En serio, chicos. Es, es... La Copa Argentina. La Copa Argentina. Antes, de... Pará, podemos ver eso. Pará. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Esto, esto acá para oh, el. Ves, la ves, ¿Ves las banderas? Me llegó un mensaje muy interesante de uno de estos, ¿eh? Excelente. Bueno, primero vamos a nombrar. ¿Qué dijo que quería venir? Bueno, que venga, obvio. Quitado, eso, ¿eh? Esa es una foto media vieja porque está todo lo demás no es nada. Estamos de acuerdo en que, que es de los mejores alambrados de fútbol argentino. Era antirón. tremenda esa. Y voy a, y, si me dejan culminar, cuento lo de, para mí, el techo de gimnasia o el techo mío, el Maracaná. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Puedo? Por favor, señor. Como todos sabemos, los que hemos llevado trapo toda la vida, creo que el Maracaná es más que... Tuve la oportunidad de llevarlo al centenario, pero el Maracaná es como es, es el, algo, lo más emblemático. Ahí está un poquito más gordo. ¿Y vos el sabías otro... que a nosotros nunca nos tocó? ¿Habían sí, ¿No hemos tantas veces a Brasil? ¿Cuántas ya y vuelven? Lo vimos, ¿no? lo vimos el otro día me, en, mira, en me el sorteo. Parece, me parece que, a mí, que yo fui 14 veces a Brasil y él 18. De 18, 19 que jugué estudiante del el 2006. Jue, San siempre San siempre, siempre no. El no, no, no. Ah, Dos no. veces con Botafogo, pero nunca claro. en Maracaná. No, y no. a ustedes les tocó Maracaná. Y te voy a tirar un dato que yo me acuerdo porque tengo memoria. Ustedes. Demasiada ¿Ustedes? memoria tienen. Ustedes. Demasiada ah, para mí. Tipo de ruso, ramenzo. Sí, sí sí, sí, sí. Ustedes esperan al ganador de un cruce. Sí. Que era Fluminense Vasco. En cualquiera de los dos casos iban a. a sí, y Perú? A mí, bueno, pero en la, de, en la de Flu. En la de Flu. La eh... Pachano que se está. Sí, re... ¿no? sí se escuchó en el programa anterior y dijo, bueno, oh, chicos, vamos. Sí, bueno, pero que siga viniendo. Estás está, está invitado, Aníbal con el flu es como calculo que todos soñamos alguna vez llevar el, el trapo ahí al Maracaná el Maracaná ¿no? es, sí, como, sí. es como como claro el Azteca El Azteca era algo de, fue algo soñado pero el Maracaná es, es el estadio sí, sí. encima lo agarramos nosotros antes del de mundial antes de, los antes juegos, de la veces, remodelación sí 200, 200 lucas entraban ahí ese día había 30.000 personas y parecían que eran 8 de allá y 14 de este Increíble. lado nada para llegar dio a, a estaba así. Para llegar a esa tribuna tuvimos que dar toda la vuelta. Cuando vos bajás en río, en el avión, ves tipo una cucaracha, que es lo que te dicen. Es inmenso eso, chaval. Es inmenso. El tarado, porque yo, el tarado, ¿qué decís? Trapo. Llegué, nosotros llegamos un día antes eh, tomando cerveza. Viste que allá te agarramos la promoción, comprabas Antártica, ponele 6 Antártica y te regalaban seis te comprabas seis broma y te regalaban seis Viste que es agua ya la vida. Sí, la vida, sí, la coca es horrible, pero, perdón, ¿no? La vida cola. Pero nada, ta, 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 ta bajamos de una combi, pasamos por ahí por el barrio de, de, de creo que es un poquito más allá de Lapa, uh -huh. cruzábamos, nos tiramos eh, bombas truendo, no sé qué boludez, pasamos y cuando bajamos, viste como cuando entras a, a Carrefour, que uh -huh. tenés esos barrotes que están ¿Sí? así medio de costado, entré así, entré, entró la bandera y es así, como un palo, entré así, di la vuelta, caminé, corrí como tres cuadras más o menos, me metí así en el anillo y la colgué, cuando la colgué era yo, el tema es que venía otra bandera muy superior a la mía, muy connotativa, 22. Bien. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces viene y dice, ah, ya habían colgado todo, qué sé yo, entre pito y flauta. Viste que en Brasil te de, de la baranda el primer escalón para arriba. Ajá. En Brasil es así. Sí. Y estaban estos Terminator qué sé yo, ta, 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 Entonces viene uno, el uno, y me dice, che, no, bueno, la cortamos acá, le digo, la saco. ¿Vieron ustedes? La saco. Obvio. La en todos lados, sí. en todos lados, es sí, lo más sí. normal. Bueno, no, no, queda tranquilo, se va todo esto, ta, 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 y quedó así. Pasan un montón de cosas, pero después cuando vuelvo a la Argentina me dicen, gordo, se vio el trapo re bien. Eso para mí fue bárbaro. Todo. Claro. Pero después hablo en, en el transcurso de la vida con distintos hinchas de, de cuadros de, de, de Brasil y me dicen, nosotros tuvimos en ese partido y vimos tu bandera y la vimos acá, y claro. la vimos allá, y la vimos allá, y la vimos allá. Re loco eso, boludo. Pero haberla llevado al Maracaná, más allá del resultado... Y, y, antes, y antes de entrar a Maracaná, estuvimos en Copacabana con uno de te, teque. Te, ¿Y, te, ¿y, ¿Y quiénes eran? Eh, ¿Hinchas de qué otro equipo de Brasil? que No, hinchas de, de Ponte Preta en su momento, ah, mi de mar... Palmeiras. Ah. Con Goiás, mi, mi mi nueva familia de Goiás, uh -huh. eh, somos amigos de Palmeiras y tiene, tiene buena onda. Qué bien. No, y Maracaná nosotros nos faltó Igual, siempre. Igual Maracaná es como rey loco. Pero mira, de... te digo algo no estaba No tenía butaca. No, no, eh. Te digo algo similar a lo que nos pasó. Eh. En esto que hablábamos hoy, de que de repente te encontrás con que sos el, el, el organizador del operativo, en viajes donde hay poca gente. Eh... La, la miro aquella porque cuando habla de organización de operativo, yo siempre hablo de la policía, la gente ah, que acá, vea. <laughs> eh, en un viaje, ¿Te acordás un partido de Mineirado? Una, el partido de fase de grupo sí, de la es, copa que ganamos. Tras el que terminamos jugando la final de Mineirado, medio poético eso. Sí. Debutamos ahí y la policía en un momento éramos 10 personas, 12 con cuatro banderas, y en un momento la policía me hace una pregunta, yo le respondo, 23 años teníamos, y le respondo, ¿sí? no, y tal, y le respondo, y en un momento ese policía que me preguntó dos veces, llama al capitán, viste, se si sí. dice capitán", capitán o así, y le dice, eh, él, es el líder, él es el líder de la torcida, vení la que vida. voy a hablar para, no, 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 no <risa> <risa> porque después por una piedra, sí, habla ah, con la este, sí. por suerte, a mí me pasó a por suerte, sabes viajó la banda, y fue como un, yo mejor me acerqué y le dije, che, eh, ellos, lo... no, habla con ellos. a mí me pasó en Goyaz. Me agarra Pepe, que era el comisario de ahí, que a, a toda la policía le dicen Pepe. Cuando salimos de la, de la casa quinta, que nos hacían la escolta, yo tuve un diálogo con él durante 10 días. Cuando llego ahí, el tipo estaba, el comisario estaba, eh, pantaloncito corto, remera, qué sé yo. Ahí estaban con el tema de los perros, llevan, ta, 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 y me dice, ven para acá, sepa, ven para acá. Cuando miro así una caja... Tenía sus cosas y me dice se va a entrar al estadio? Sí, sí Le digo Sí, bueno Listo, pum Salió el micro Llegamos a la cancha Cuando llegamos a la cancha Quisimos bajar la bandera No se podía Me agarra el comisario Con otro comisario femenino Y me dice se va a entrar al estadio? Y yo lo miro así Y por dentro decía si La concha de la madre Me dejan acá Me dice ¿Vosé se si problemas, problema? ¿Vosé se si responsable? Se queda cinco días preso No Cinco Entonces, días sin canadá <laughs> Claro, <risa> encima boludo, era tú un quilombo. Y sí. bueno, ese partido, uno manejó cierta situación con ellos, hizo entender cómo era el tema y fuimos el, uno, el único equipo que no tuvo problemas, lo que es Copa Sudamericana Libertadores en Brasil. Porque después tengo amigos de Argentina y uno que tú, ellos la las pasaron verdad, muy tío. mal. viajamos con ellos muy mal. Nos fuimos a fue a no. Viajamos con los pibes de Viajamos con los de argentinos cuando fuimos a Corinthians. No. Al, a San Pablo con Corinthians. Cuando fue el problema de los pibes en Argentinos yo ahora, ahora Que que secuestraron a una piba o, o que está la verdad. Bueno, con esa gente yo hice el El, el tour eh, no, eh, migraciones, migraciones en E6 años. la pasó. estaba con el Sí, sí, la pelado, Bueno, gente se va a imaginar que Boca la pasó mal, Independiente la pasó mal, San Lorenzo la pasó mal. Sí. Entonces, cuando yo llego y hablo con la gente del Goya, somos, me di cuenta que éramos el único equipo. Bueno, y vos sabés que aparte voy... un amigo de Botafogo, muy amigo que viaja un sí. montón, me dijo, la policía de Goiáña, que es un estado bastante gorila, bastante facho, es de lo peor que hay en Brasil. Bueno, conmigo, dentro de todo, más allá de eso, se llevaron bien. ¿Por qué? Porque pude manejar dentro de todo bien el, el idioma y la gente de la barra del Goiás, los torcedores del Goiás, estaban, con estaban conmigo. Bien. Entonces yo pasé con ellos una cronología de un día y medio que inclusive a mí se me accidentó un viajante y el segundo tiempo no lo vi siempre me pasan las cosas raras pero me gusta porque interactúo y aparte las chicas y las enfermeras de Goyana estaban muy lindas <risa> <risa> o sea que agrego algo más que obviamente a a otra pero viste que no te dejan entrar las banderas este que el otro no te dejan no te permiten diez días antes hay que mandar para que los autoricen las fallas tienen que mandar por mail medidas y lo que di, si no, todo. A mí yo, me agarraron y me dijeron directamente que no. Yo hablé en, en, con el pero encargado usted, también de Goiás. Sí, por, pero ustedes fueron, WhatsApp, a, a, ustedes fueron al otro estadio. Al Cerro Dorada. Nosotros Cerro Dorado. fuimos no, no, al pero, del. Pero es, del centro. Esto es por listado. Que se autoriza. A mí también me dijo un trapero sí. de otro club. Me dijo, pero boludo, tienen que mandarla 15 días antes para nah, que las sí. autoricen. Y, y pasó. Porque de hecho no pasó ninguna bandera, solamente la que estaba autorizada, que era la, la, la de la banda. Y, sí, arrancaba, bueno, pero... y arrancaba. Mira, las pasamos, ¿Había que mandar ¿no? un coso? Sí. sí, pero lo presentamos. Claro, obvio, están todos aquí. Y no está, pero si lo mandamos, por nosotros. No, nosotros nunca. Y le digo, eh, eh, tipo, no está No, sé cómo fue. no pero No está escondida. Pero cuando las empezamos a colgar Sí, sí, y Fue medio como que te las digo sin nombrar las que están autorizadas. Mira. <laughs> 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 no. En Chile no se puede. En Chile siempre no, conseguimos Chile. de, de Chile. Y colgamos, Uy, Chile. Y colgamos En Chile, co en Chile nosotros fuimos a Colo-Colo a y bajamos. Claro, claro pero la sopa esa la pasaba en no, Y Nosotros, nosotros, amistoso, Colo sí, Colo pero nosotros y... veníamos, te perdé con ustedes. Bueno, y ahí hay, algo, pará, hay algo muy interesante muy que, loco, que yo no conocía, y vos me lo dijiste hoy, que es que eh, si en vez de Colo-Colo pasaba un equipo que no juega nunca, que es el Alajualense. Claro, alajualense. Hay, no, cuando nosotros le ganamos el, el, el partido al Flu. Jugaba Colo Colo con uno de Costa Rica. Yo estaba haciendo la tele y decía que pasen de Costa Rica. Es que Más allá único, de un montón obvio. de cosas, te vas a Centroamérica, a Costa Rica, sí, sí. eso ¿A que. Con CACAF? Sí. No pasa nunca. No, no. Y, y nunca, la, y nunca pasó. la jugaron fuera de los mexicanos, La jugó una vez DC United contra Católica de Chile y la jugó Motagua contra Arsenal. Contra Arsenal, que Arsenal que esa Pasó pero, para el orden Arsenal. Fueron, fueron. Uno sí. no fue fuera. Jugar, creo y, que la, y, y a las mujeres se aprisa alguna vez. Yo lo mismo que estaba en la tribuna, creo. Pero bueno. Pero no era. Ir, ir a Costa Rica, era como, wow, salís de, del Maracaná. y Más allá de que Chile está bueno, porque haces 1700, no, 1800, kilómetros no, no, Pero claro, te vas a, a, a Centroamérica y decís. La puta Cago vida de estos pies, sí. yo vengo acá y te pasa Colo Colo. Y te pasa Colo Colo. Te, te, te tiran piedra, no? Con la no, bandera, no la bandera, No, la bandera, no, está todo no. mal. Yo la bandera no alcancé a colgarla, pero la puse en el piso. ¿Te acordás de la, la vieja cancha independiente? Sí, para claro. mí, la tribuna más grande de la Argentina. Sí, sí, escalones finísimos. Claro, finísimos. La... Claro, Así, viste sí, que vos sí. gritabas el gol arriba y venías abajo y todavía te estabas sí, corriendo. Nosotros fuimos porque... a la Copa, la Noche de Alba. Un amistoso. En Colo-Colo. En sí. Hicimos encontraron esa tribuna eh. y me dijeron ¿qué hacen acá ustedes? No, a nosotros nos metieron en el visitante. medio. El qué? Allá, allá arriba. Allá Sota, fue el primer partido un amistoso, de, de la vida de mi hijo. El primer partido de mi, de, de mi hijo de toda su vida sí. fue en la noche de alba en la cancha de Colo-Colo. Lanazo, ¿eh? Igual, en, en brazos lo llevaba y digo Franco no quieren matar. Fuimos en tren no, pero ¡Tarán! bueno, pero la cancha de Colo-Colo, nosotros nos mandaron al medio, tiraban humo, eh, bombas de humo y después nos tiraban moneda Y después saltó, bueno, un tema eh, nacional que cuando nos hace el gol eh, Suazo creo que sí. era, el pelado, ¿Qué no, qué pasó, Matías sí, Fernández, bueno, Suazo no, verdad, Sí, nos acercamos al hambre y nos con, la, con las banderas de Inglaterra. Entonces, con nosotros había chicos de Universidad de Chile y Universidad Católica, porque un jugador de gimnasia, Rosel Emblemático, jugó en la Católica. Entonces nos miraban y decían, nosotros no tenemos nada que ver y lo te nos puteamos ah, en colores. Claro. Pero bueno, fue heavy. Bien. Heavy, heavy. Pero, a ver, salís del país ya es un tema. Salís del país con el trapo Eso es un tema es, mayor. ¿no? ¿Más se, peligroso, se multiplica hay, por 10. Los cuidados Entonces, ¿dónde te metes? Tal cual. ¿Y para qué te metes? Entonces, fui al a, a Maracaná, listo. Fui con gente, todo bien. Fui a, a Centenario, éramos 700, 800, 1000, no sé cuánto. Pero estabas con gente. Obvio. Que es, esa cronología le dice. Con este amigo estudiante. Está bien, y le, y le digo, mira fui a Centenario un montón, fui a la macarena un montón. Fuimos a, al Santo, ya éramos 8 o 9. Cuando llego Colombia a César, estoy así, con el, el Carlito, viste, así, sentado, esperando tres horas para salir. Ay, Se chico. te cruza todo por la cabeza ahí, eh. Entonces, claro, entonces decía, sí, acá, acá, acá. Te cuento una anécdota. El día que llegamos a Colombia, a mí me gusta el escolazo. Está bien? Sí, sí. Bueno, fui a Colombia y decía, ¿dónde hay un casino? Tenía billete donde un casino, había un bingo. Era, era un poquito más grande que esto y las maquinitas yo estaba medio puesto cuando salgo de ahí dos de la mañana 90% raza negra a las 2 de la mañana no queda nadie se van todas laburadas no sé son como los chinos viste labura labura sí, sí. esa historieta salgo de ahí y del bingo hasta la hasta el hotel de los jugadores hay más o menos dos cuadras yo me guiaba por una iglesia cada tres cuadras hay una iglesia súper católica no, boludeo <laughs> cuando Entrabas salgo de en ahí cada una rezaba jugaba no sí, olvídate. Sí. Entonces <laughs> cuando salgo de ahí miro no encuentro la iglesia y me pasa una moto tipo onda con dos chabones que decía policía cazador y la, el, el fal me agarró pavor me agarró un miedo balo digo no no me vuelvo para atrás vuelvo al bingo pregunté hice dos así uno así y me quedé y después de un ¿Por rato qué, ¿en me qué año fui? fue esto? 2006 bueno por, por, porque sí, 2006 pasto pasto porque en su o, para 2007, 2007 2007, pero... 2007... Voy a decir esto que es importante. Para poner en contexto. Porque vos decís, no, oh, mira lo que está contando este. Sin Google Maps. No, no había nada. Tuve sin internet, internet. Sin nada. nada. Eso es lo que entiende que nosotros somos de una época que la bandera no la llevamos en la, en la época del internet y no, de la... bandera. No, no, no. Y que... ¿Sabes todas las veces que tren? que tren, que tren? Por eso... A un y... amigo mío le decían Don Mapón cuando viajábamos. Don Mapón. No sé si lo conoces. No sé, por ahí no. Yo, no un mapa, guía no, en la. En el chabón agarraba. No, el chabón agarraba un mapa, un mapa de los grandes. Sí. Y decía. No, lo si busqué. El no, hotel está acá a las tres cuadras para la derecha. Y yo decía lo busqué no, lo busqué no, wey. aquí en Don mapón en Google no 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 agarré un Una mapa pinta, claro, agarré un mapa puerto claro agarré un mapa en, no acá en la plata y busqué por computadora buscar y yo agarré el mapa y decía ah, dónde está Pato? Yo dónde ahora, está Pato? ahora soy inútil si, si, si el coso de Google Maps no me dice para dónde estoy mirando me pierdo directamente pero vos sí. sabés que para un significado de las banderas que, que viene también de esa época colgar la bandera y que salga por la tele te era también volver. No, no no lo que voy a decir es esto: Era un vieja, llegué estoy bien. Claro. Sí, loco. Es eso, eso sí, es eso para mí siempre fue así. Sí, sí. Fue, Después, la bandera. Si no la veían o si no parecía no, no, no está no, colada no, loco, está? algo, algo le pasó a Aparte, Seba, no algo le pasó a Fe. En ese momento no había celular. Por eso estoy diciendo, claro. No había celular. Y vos decías, la concha, la madre, este pibe, ¿dónde se metió? ¿Qué sé yo? ¿Dónde está? Estoy en la comisaría Octava en Avellaneda, me cagaron no, a no. palo y. Te... Eh, eh, un, un ejemplo para mí tremendamente paradigmático de esto, representativo, eh, cuando fuimos a Dubái, nosotros desde que, desde que volamos de Europa a, a Asia, a mira, el Medio Oriente, no tuvimos contacto con nuestras familias porque no existían los cibers, no, Dubai. No, no. o había uno cada, Nadie y no fue llevamos el celular, celulares, no había, no había rom, y ¿sabés cuál fue la primera, la primera señal de vida de nuestra familia después de tres días? Cuando pusieron estudiantes poca de le, estilo. Le voy, a hacer ¿le, una la ¿Le voy a hacer una pregunta? Sí, obvio. Lo que está bueno es que cuando vos vas a otros países, a otros lugares, metes cultura, y a mí me gusta meter arte culinario, cocina, todo eso. ¿Qué fue lo más raro que comieron en Dubái? <laughs> Fideo con salsa. McDonald's. Sí, sí. Mi buena. Amiga. No, eh. ¿No, no, no nos metieron alguna no, magia sí, sí, en sí, el desierto? cierto. en el pe, desierto y eh, comimos unos, una, unos pollitos salteados con no sé qué, con verduras, no, con Yo paname. voy a cantar, no era pollo. Era nada, era verdad. A vos yo te, te dije que era pollo, pero no Habían era pollo. Habían matado a una Etiopía ahí. No, hombre. a vos yo te dije que era pollo, pero no era pollo. Yo le pregunté, el chabón hablaba, no hablaba en inglés. Le digo esto ¿qué? me decía, bla, 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 bla. Estamos de noche en medio del desierto. Le digo, ¿qué? no sé qué, porque había tres carnes. Sí. Eh, cuatro. Había cuatro carnes. Y voy ¿cómo cuatro? ¿No me dan sí. los animales para.? Sí. Y digo, ¿qué <laughs> estabas comiendo? Claro, ¿qué? ¿cuál es la cuarta? ¿Van vaca, pollo? ¿Qué? Ay, me trajiste de Y escuchá, ¿no? acordate que el árabe me mira y me hace... Me... Ahí no. te entendí. Sí, idioma universal, ya sé lo que estoy comiendo, ¿no? Vejita. Sí, no sabe qué era, era un ser humano y ya estaban oveja. Era sí, una serpiente. Sí, pero claro. ahí, viste, medio raro. Siempre, viste, vas para el mismo sí, lado. Eso, pero, pero bueno, pero, pero escuchame, anticucho en Perú. Sí, eh, viste, bueno, viste... Inca Cola. En... Tienen que traer... ¿Quién es feliz? Traen a inca, inca Cola acá con hielo. Sí. Y si no la de, de Córdoba, Priti. Esa es conseguible. Postobón, en la época vieja. Con el, que chorigol, el, viaje... con el chorigol, que era el pati así. <laughs> el chorigol, una en la gran. época más vieja, oh, en, la, en la época anterior, en la que el, el viaje más gigante. largo. <laughs> que no te la, no te Cuando el viaje más largo era Córdoba, una cosa distintiva era entrar a la tribuna del chato Viejo, que no veías sí, un carajo. Nada. Sí, sí. Una sí. y limón. Oh, que hombre. era lo único que había. No. Y vos decías, qué bien estoy pasando. Va vamos a comprar una Priti. Pero no la aparte, claro, eras vos, porque vos llegabas ahí y metías la Priti. Pero esas historias, boludo. Qué buena onda. Y bueno, lo bueno de todo esto... Voy a hablar y voy a hacer una palabra. Más llamado integración para todos los que colgamos trapo, Es muy lindo poder ir a distintos lugares y después trasladarlo a esa gente o a esa nueva generación. Sí. ¿no? ¿Con, con, con los viejos coincidir y con los nuevos transmitir. No, transmitir y en un momento estás educando y estás enseñando. Porque quieras o no, vos que colgaste toda la vida y vos que colgaste toda la vida, te acercás al lambrado y le decís, hoy en día le decís, che, en vez de ponerle la tira. Sabés que un alambrado lo mejor es el gancho por esto, por esto y por esto. Entonces, está estás enseñando, estás claro. educando y estás haciendo escuela. escuela. Es lo mejor de todo eso. Después, el trapo no se lava, el trapo está no. como está. Si va al alambrado, si va acá, si llueve, si se cae, como Lamentablemente un Lamentablemente, poco lo la estamos perdiendo. Sí. Hay muy, mucho pibe que, que no que no se tira al piso y, y agarra el pincel. Yo, hay unos chicos de 15, 16, 17 años estudiantes que. Le están dando. No voy a nombrar las banderas, pero ahí están no, unas no, banderas no. nuevas que, pero que el, las están el, poniendo regalas y es Pero oh, bueno, pero lo importante, en el futuro. Es eso, lo importante es eso: el encontrarse, el grupo, poder juntarse y decir, bueno, hoy pintamos esto. Nosotros con la bandera azul pintábamos dos letras por día. Dos letras por día. Tomamos un mate, tomamos una birra. Yo tengo un mondonguito que hicimos los dos copetes en una noche. Eso te iba a preguntar. Así, ¿Hay un azul blanco. Un azul con blanco. Ahí está, el azul, que vos decís que es violeta y no es violeta. Pero hay una más está la blanca y está la blanca, que es el mondonguito que tiene dos metros, así. No, pero pero hay una azul también, chiquita. No es mía. Ah, no es tuya. No, vale. las mías son ¿Cómo las ¿Cómo puedo saberlo yo? No, no, a la, 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 las mías son las dos grandes. Que me puten después, no hay problema. Claro. Las dos grandes y un, y un mondonguito, que es blanco con una tela que agarramos al pasar. Sí, decimos. sí. Pero bueno, pero el trapo es muy personal, es muy particular y vuelvo a lo mismo. Tiene una vida útil cuando vos te haces cargo de un trapo. Llega un momento, mis trapos, el día que yo no vuelvo más, no están más. Tuki, chao. Y pregunta, ¿Sí? y pregunta. ¿Y estuviste cómodo con dos enfermos ¿la ¿no? pasaste bien? Yo siempre la paso bien con ustedes. Vamos. Y eso que nos vemos poco y nada. Espero que nos veamos más seguido. Sí, papá. ¿Vamos a hacer capítulo 2 de Mondongo de Gimnasia? Yo quiero. Bien. El Mondongo. El mondongo. El mondongo. Y aquí en la clara, ¿no? Sí. Le tiraste una pared y voló un ladrillo. ¿Qué tipo hijo de puta este! Te tiene que tirar, te tiene que tirar una. Vamos a darle el regalo a Seba. Vamos a hacer el regalo. Hay merchandising oficial. Sí, es una gorra que dice Seba en y blanco. No caigan en imitaciones. Yo la meto, la meto por la cabeza. No caigan en imitaciones la gorra oficial del programa. Buena onda. Vos sabés que acá en los chicos de Cap Rock no tienen más, pero la pueden conseguir en la puerta. De, hay un vendedor que la, la tiene la, la vendedor de en la puerta de la cancha de, de Utah. Jazz, que yo en Mar, no, en el sí, de Lake City. <laughs> no, Lake City. La, vamos a, la voy a poner con la llave que tengo, mirá. Donde quieras. Para, que yo ando con la llave para todos lados. Ese es el certificado <laughs> de que has venido Tomá, a poné, la ponela ¿no? acá, que yo no tengo una. Está eh, no bien, bien. ponela Fede. Bueno, bueno eh, y nada, eso bueno, es un pequeño. Tampoco se ¿vale? para... Bien, hace, hace. No sé si bien. seguido, pero tampoco tan tan no, pero está bueno porque uno se relaja, viste, puede hablar. No, yo no ejercicio. me relajo, tengo un temor de mí mismo, una inseguridad. No se nota. ¿En serio? Sí. ¿Ansiedad tenés? No, inseguridad cuando la pongo. Ah, bueno, eso es otra situación. No, ya no. está, ya estamos. Oye, Son las andando. 5 de la mañana, ah, boludo. Sí, no, sí, no, sí, 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 si <laughs> si me dan charlas, sí, ¿sí? seguimos 10 de la mañana ¿sí? y arranca. ¿sí? La, para que la, la gente sepa, horario. llegamos a las 2 de la noche acá, boludo, empezamos ta ta El sushi, ahora tenemos cuatro de vuelta. Sí, arrancamos, cabra, claro. El sushi, mirá. Lo voy a llevar siempre. ¿Está bien? La verdad, la pasé muy bien. El horario se pasó, pero volando. más ya de ser madrugada. Espero volver, espero que sigamos charlando, que nos juntemos sí, fuera de esto y con otros más, otros personajes más de, de, de nuestra ciudad, y que podamos charlar. Están invitados los pibes, no vamos a nombrarlos, pero los pibes, tus, tus compañeros de tribuna también, los que quieran venir, vamos a ver qué, quién se quiere sumar y con los Después, que claro, claro y con los que no también, la mejor Todavía. que avanquen, que, que se suscriban, pero están todos invitados a venir a charlar la saqué. Pero hermano, ¿tú sí. no sabés poner un gancho? No, porque no... lo puse y lo no, estaba ganchando si es así, boludo. Porque la bandera. Pero cómo puse Estaba haciendo así, boludo. Tan vendetta <laughs> de, de no creer que él lo sacó porque es una sí, artiga. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero no bueno, no. Que lo no. Quisiste, no, lo quise girar para el otro lado. Sí, es una ladra. Después no me un botro. Matilda la cuelga en el bosque. Ah, ¿viste? bendita Matilda. Vení. Ella le estamos enseñando a coordinar y a colgar el trapo. Ah, Matilda, Vení, Matilda. Bueno, ves, una de las cosas, yo co colgué con mi hijo el trapo en, en Corinthians y dije. Es único, ¿eh? Es, es único. Es único, oh, oh. es único. Después nació, después de que salimos campeón en Copa Argentina, nació el más chiquitito. ¿Cuánto tenés? Dos. ¿Va a seguir agrandando la fábrica? No, no, no. no. Obvio, no, le no, falta, no, falta no, tener uno él, conmigo. Ella. Bueno, sería una locura. ¿Ella es pincha también? ¿Quién? Ella. Sí, ella, sí, sí. sí ¿Y sí. vos? Yo eh, también se pincha. No, ella. ¿Quién es ella? Y Estas no las sé. preguntas las seguimos en la... ¿Qué? ¿Quién es ella? ¿Quién piensa ser ella? No, no. Ellas. No sé, o ellas. Ellas. ¿Y por qué ella? Ay, ah, no sé. Ah, ella. Como la, ella. Estando. La, Andá, el cabra que mi ya pareja. Ya el cabra está en el la cabra que no, no, cabra no, mi ¿sí? pareja el de San <laughs> bueno, Compartimos este una este pasión. Este es un programa inclusivo, programa. todo, de hecho. Bueno, che, bueno, claro. la verdad, la pasé muy bien. Gracias por venir, en serio. Que tengan muchos éxitos, los vamos a empezar a ver. Y bueno, vamos a ver qué vamos conociendo y teniendo, tirando lazos ah, para que venga también gente. Bueno. Y que bueno, que se suma a ¿Te esta la ponés para irte? Yo no soy muy de. No soy de poner Poner ahí de, 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 de recuerdo ahí en el coso. Mira que bien. Ahora nos sacamos Me queda hermoso. Gracias, como sí. siempre, Cerramos, a, sí. al amigo Cabra. Gracias al personaje que se fue. Al negro, el enigmático. Sí, el enigmático. sí. A, a Sofi que siempre está ahí atrás de casa. A Sofi que es una genia. Sí, al Nerito Carva, por supuesto. Sí. Y bueno, los chicos que están acá presentes. A Matías.

a Matías sí, le va a gustar. A Matías le gusta. A Matías anda en esa onda. Sí, todo ¿A vos te gusta el, esa movida de los juguitos? Soy muy de Sega yo. ¿En serio? Yo de era de, Sega, de Family bueno, boludo. Chicos, bueno, Family, somos más Nintendo. Bueno, claro. basta, chicos, seguimos a sí, ver. de cámara, por che, favor. dale. A torrentes a Torrer. Hasta gracias, mañana. Chachacha. -cha. Gracias, <laughs> nos <nuevo. risa> vemos.